A los espíritus, algo así, pero bueno, parece que sí me escucha. Ya, chicos, bueno, vamos a primero presentar el curso. Hablamos de aptitud comunicativa. Les saluda en este caso el profesor Graci Ordóñez Torres. Buenos días con todos, buenos días con los que están, bueno, compartiendo sus saludos. Hoy, niños, empezamos con una nueva etapa. Muchos de ustedes están con la idea, el objetivo de poder ingresar a la UNACP, ¿no? Y otras universidades e instituciones. Entonces, para ello vamos a enfatizar bastante lo que se refiere, chicos, la práctica y sobre todo, en este caso, el buen desempeño y aprendizaje de cada uno de ustedes, ¿no? Para ello, algunas recomendaciones muy genéricas. La primera, no debes faltar a clases, ¿ya? Porque cada sesión es un tema diferente, cada sesión en este caso incluye nuevos aprendizajes,
una sesión tras otra tiene una relación, ¿no? Hay una coherencia entre un tema y otro. Otra recomendación es que debemos repasar, ¿ya? No solamente basta con una sola explicación, con un solo desarrollo de cada sesión. Eso no basta para aprender, ¿no? El estudiante tiene que tener esa predisposición para poder, en este caso, practicar, ¿no? Para poder, en este caso, reforzar lo que se les ha señalado en clase. Porque si tú solamente te conformas con lo que el profesor dice en una sola sesión, creo que no estaríamos llegando muy lejos. Para poder aprender algo debemos, reitero, repasar, ¿no? Repasar, practicar, ¿no? Una y otra vez cada contenido, ¿no? Buscar más ejercicios, buscar en este caso nuevas propuestas, y eso nos va a permitir tener un aprendizaje significativo. Muchos de ustedes tal vez han sido testigos del examen de admisión, el último que se ha dado hace menos de una semana, si no me equivoco, y han podido ver de que las preguntas son bastante sencillas, ¿no? Preguntas muy, muy comunes. No hay dificultad en esto, ¿no? La idea es solamente repasar. Hay muchos temas incluso que son reiterativos, ¿no? O sea, cuando digo reiterativos me refiero que se repiten constantemente, ¿no? Entonces hay que darle bastante énfasis a ello, ¿no? Los exámenes siempre han tenido esa modalidad. Para ello, chicos, hay que, reitero, hay que practicar, ¿no? Hay que darle mayor énfasis a nuestros repasos, a nuestros, en este caso, podemos decir sesiones de aprendizaje que vamos a tener en este caso. Muy bien, chicos, la Academia Zárate apuesta por ustedes. Ustedes están en este caso con esa, repito, predisposición de querer llegar a esa meta, ¿no? Y la meta es ingresar a la universidad, ¿no? Y lograr justamente consolidarse como un profesional, ¿no? Entonces, con todo ello, niños, vamos a compartir en este caso la pantalla. Hoy tenemos una especie de introductorio, ¿no? Vamos a ver algunos temas que trabajaremos en las siguientes semanas. Temas, repito, muy frecuentes, que solo requieren de una teoría esencial, una teoría básica, ¿no? Ni siquiera hay una complejidad en este aspecto, ¿no? Entonces, el estudiante en el curso debe aprender no solamente a memorizar, sino también a analizar e incluso inferir o sacar nuevas inferencias, ¿no? El curso justamente predomina en eso, por eso el título de aptitud comunicativa. El estudiante tiene que estar apto para poder manejar recursos comunicativos, ¿no? ¿Y qué implica eso? El estudiante debe estar apto, por ejemplo, para desarrollar ciertas capacidades, como leer, ¿no? Como expresarse y como escribir, ¿no? Sí, el área abarca esas capacidades fundamentales. Leer, ¿no? En este caso, expresarse de manera oral. Y en este caso, hablábamos también de escribir, ¿no? Entonces, esas capacidades debemos fundamentar, ¿ya? Entonces, a ello vamos con la sesión de hoy, niños, ¿ya? Por eso voy a pedir la participación de todos ustedes. Sería bueno que enciendan sus cámaras, pero parece que hay mucha timidez, niños, ¿no? No tenemos esa costumbre de encender las cámaras, pero sería lo más adecuado, ¿ya? Imaginemos que estamos en una sesión de clases presencial, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar, niños, ¿ya? A ver, tenemos ahí el introductorio para hoy. Hay una infinidad de preguntas correspondientes a diversos temas dentro de los exámenes de admisión. Ya, muy bien, niños. Voy a pedir que ustedes participen, reitero, ¿no? Que todos ustedes también sean partícipes de esta sesión, ¿ya? A ver, ahora sí, comenzamos, niños. Primero, observamos la pantalla de la práctica dirigida, ¿sí? Sí, niños, observan. Sí, profesor. Ya, vamos a convertirlo a Sí, profesor. un formato mucho más adecuado. Voy a convertirlo en un formato de PDF, ¿ya? Para poder, en este caso, tener mayor visión. A veces el formato de PDF es mucho más fácil para poder incluso poder redactar, poder, en este caso, ¿no? Remarcar, ¿no? Por ello, la importancia de este formato. Entonces, en ese formatito vamos a trabajar este primer introductorio. Entonces, a ver, un ratito, por favor, mientras voy aperturando ese caso. Muy bien, niños. Ahora sí tenemos una mayor visión, ¿ya? El introductorio para el día de hoy abarca los siguientes temas. Un poco sobre relaciones léxico-semánticas, niños. Otro grupo de ejercicios que tienen que ver con referentes textuales. Hay un grupo también que tiene que ver con marcadores, ¿no?
El caso de oraciones eliminadas también se ha tomado en cuenta. Y por ahí, niños, un poquito sobre comprensión de lectura, ¿no? Comprensión de lectura. Temas muy clásicos, niños, en los procesos de admisión. Y vamos a ver que son recontra sencillos. No hay dificultad aquí, solo requerimos de un conocimiento básico y en este caso la capacidad de ti, ¿ya? Muy bien, vamos a empezar, niños. A ver, empezamos con la primera expresión, ¿ya? Un poquito sobre el tema de relaciones léxico-semánticas. Para ello voy a analizar la oración y ver qué es lo que me pide. Dice así. A ver, todos mucha atención. El sobre que está sobre la mesa contiene un documento nuevo sobre la propiedad colectiva. Ya, a ver, niños. Primero, cuando vemos la oración, hay tres palabras. La pregunta es para todos ustedes. Las tres palabras, ¿qué semejanzas tienen? A ver, les escucho. Las tres palabras, ¿qué semejanzas tienen? A ver, vamos a preguntar a Mendoza Carvajal. Luego nos ayuda la señorita Bonifacio García, que supongo están presentes, ¿no? En la sesión. A ver, Bonifacio, en este caso, o pero Mendoza Carvajal, y luego la señorita Bonifacio. A ver, Mendoza Carvajal, le escucho, joven. ¿Qué semejanza se encuentra entre esos tres términos? Sobre, sobre y sobre. La escritura y la pronunciación. Ya, escritura y pronunciación. Muy bien, señorita Bonifacio, ¿no? Bonifacio, sí. O Mendoza, ¿no? Mendoza. Ah, ya, Mendoza. Mendoza, ¿ya? A ver, la señorita Bonifacio. Bonifacio, ¿me escucha? Sí. Está presente. Niña. Parece que no está presente. Ya. A ver, Carvajal nos dice que hay tres condiciones, hay tres, semejanzas, ¿no? Escritura y bueno, pronunciación, dos semejanzas. Muy bien, ahora vamos a preguntar a otro estudiante. A ver, Carlos David. Carlos David, ¿se encuentra? Carlos David, ¿sí? Está Buenos días, Carlos David. A ver, joven. Bueno, su compañera señala que hay tres o dos semejanzas, escritura y pronunciación. Ahora yo le pregunto, ¿te dan la misma idea? ¿Te dan la misma idea, el mismo concepto? son diferentes, ya que una te refiere hacia un objeto, la otra te refiere hacia una posición y el otro sobre un tema a tratar, algo así. Ya está, muy bien. Así es, excelente joven en este caso. Así que vamos a iniciar. Fíjense acá, niños. Las tres palabras tienen la siguiente semejanza. Escribimos, ¿ya? Hay que escribir, por eso hacemos un análisis, ¿no? Fíjate acá. Nosotros vamos a escribir, ¿ya? ¿En qué son iguales? Igual, ¿en qué, chicos? Decía su compañera. Escritura. Igual en escritura. ¿Qué más, niños? ¿Qué más? ¿Qué más? Igual A ver. ¿Qué más? Pronunciación, ¿no? En eso son igualitos, no hay ninguna duda al respecto. Pero ¿en qué difieren, niños? ¿En qué son diferentes? A ver, ¿en qué son diferentes? significado. Ya, muy bien. Son diferentes en cuanto se refiere, chicos, a ver, diferentes en cuanto se refieren al significado, ¿no? Por ahí su compañero decía, uno señala un objeto, ¿no? Para ser preciso, el otro un lugar y luego un tema tratado. Muy bien. Cuando tenemos esta condición, niños, vamos a tener lo siguiente. Hay dos posibilidades. Por ejemplo, si hablamos a nivel de sinonimia, las palabras sinonímicas solo tienen igualdad en qué, en escritura, pronunciación o igualdad en significado. ¿Qué opinan, Igual niños? significado. A ver, significado, claro que sí, pero en lo que es escritura y pronunciación no hay igualdad. Entonces, dos palabras que son sinónimas no pueden escribirse ni pronunciarse igual, solamente la igualdad es en el significado. Así que yo les pregunto, niños, ¿serán sinónimas? Sobre, sobre, sobre. ¿Qué No, opinan? Para nada, pues, claro, para nada, porque solamente la sinonimia equivale a decir igualdad en significado, así que no hay sinónimo. Vamos al siguiente. Las parónimas. Si nosotros vamos a una teoría bastante esencial, las parónimas
Solamente es igual a decir parecidos. A ver, ¿parecidos en qué? Parecidos en escritura y parecidos en pronunciación. Voy a abreviar, pronunciación. A ver, chicos, cuando yo hablo de parecido, no es igual a decir, bueno, igual. Parecido solamente es una cercanía. Por ejemplo, chicos, palabras parónimas por excelencia que tenemos son los siguientes. A ver, vamos por ahí a ver un ejemplito bastante sencillo, ¿no? Por eso voy a disminuir el tamaño de letra de esto. A ver, vamos. Por ejemplo, palabras parónimas. El mejor ejemplo que puedes dar es el término de alcalde y el parónimo. ¿Quién va a ser, chicos? A ver, ¿quién es el parónimo de alcalde? Alcaide. ¿Ya? A ver, parónimo de alcalde. ¿Cuál es, chicos? Alcalde. Y como ustedes pueden ver, niños, ¿se escriben igual? ¿Se pronuncian igual? ¿O solo hay un parentesco, una cercanía? ¿Qué opinan? Niños, a ver, les No se escucho. escriben igual. No se escriben igual, solo hay una cercanía nada más, solo es una aproximación. Por eso los parónimos tienen esa característica. Ahora yo les pregunto, ¿los ejemplos que tenemos ahí serán parónimos? ¿Qué opinan? Sobre, sobre, sobre. ¿Serán parónimos? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? ¿Qué opinan, niños? No, profesor. No, pues claro, no es para nada. Vamos a los antónimos. Los antónimos, ¿qué son? Significados, significados opuestos. Bueno, opuestos. Ahora, en lo que se refiere a escritura y pronunciación, son totalmente diferentes. Dos palabras antónimas no pueden escribirse igual ni pronunciarse igual. No puede haber ese caso de antónimo. Así que los antónimos tampoco sirven para poder clasificar estos términos. Ahora vamos a los homógrafos. Los homógrafos tienen la siguiente condición. Igual que, igual escritura. ¿Qué más, niños? Igual que, igual pronunciación. Ya está. ¿Pero en qué son diferentes? Son diferentes, ¿en qué, chicos? Diferentes en el significado. Claro, diferentes a nivel de significado. Son diferentes a nivel de significado. Algo más, niños. Las palabras homógrafas representan diferentes categorías gramaticales. Ahora un poquito vamos a recordar esto de categorías. Sabemos que en el idioma hay varios grupos de palabras. A cada grupo lo llamamos categorías. Por ejemplo, están los sustantivos, los verbos, los adverbios. Están, por ejemplo, niños, los pronombres, están los artículos, etcétera. Ahora yo les pregunto, niños, si yo hablo de diferentes categorías en la oración que tenemos aquí, ¿serán de distintas categorías o no? ¿Qué me dicen? A ver, dice el sobre. A ver, chicos, cuando digo el sobre, ¿qué viene a ser? ¿Sustantivo o verbo? Sustantivo, claro que sí, porque hay un artículo. Ahora dice está sobre. Sobre señala un lugar. ¿Qué función hace el término sobre? ¿El de sustantivo o el de adverbio? Les pregunto, chicos, en esta siguiente expresión, ¿es adverbio? ¿Adverbio de qué? ¿De lu? Chicos, adverbio de De lu. lugar. De lugar. Muy bien, de lugar, ¿ves? Está sobre. ¿Dónde está? Sobre la mesa, ¿ves? Un adverbio de lugar. Ahora dice, ¿contiene un documento nuevo sobre? Bueno, en este caso, chicos, el término sobre hace el papel también de sustantivo, ¿no? Pero aquí no se refiere a un objeto, sino hace el papel de referirse a otra cosa, un tema tratado. Dice, contiene un documento nuevo sobre. ¿Sobre qué? Sobre la propiedad colectiva. Ahora, yo les pregunto, niños, ¿habrá distintas categorías o no en esta oración? ¿El término sobre tiene distintas categorías o pertenece a la misma categoría? Les pregunto, chicos. ¿Ah? Niños. A ver, ¿quién me dice por ahí? ¿Tiene distintas categorías o no? ¿Qué opinan, niños? Claro que sí. Claro, tienen distintas categorías. Son de distintas categorías. En algunos casos funciona como sustantivos, en otro como adverbios. Fíjate, ¿eh? Como adverbios. Ahora, incluso la última, chicos, más que un sustantivo es un nexo. Este es un conector. Un conector. Está haciendo el papel de conector. Ya, conector, ¿no? Es como decir, niños, una preposición. Esta es una preposición.
no es un sustantivo, es una preposición. Entonces, probablemente sean pomógrafas. Pero acá tenemos otra alternativa que parece que también podría ser la respuesta, las polisémicas. Ahora vamos a ver, niños, ¿qué son palabras polisémicas? Las palabras polisémicas, al igual que la anterior, tienen igual pronunciación. Eso no hay ninguna duda. Que también, profesor, las palabras polisémicas se pronuncian igualito, claro, sí. También tienen igual escritura. Que también se escriben igual, sí. Pero hay algo más, chicos. A diferencia de las homógrafas, las palabras polisémicas, claro, también tienen diferentes significados. Eso tampoco no hay ninguna duda. Tienen diferentes significados. Así que podría ser. Pero hay una siguiente expresión, chicos. Generalmente las palabras polisémicas tienen la misma, ¿qué cosa? Misma que Origen etimológico. misma categoría, niña. Misma categoría. Y tienen también, chicos, algo más. Las palabras polisémicas tienen una misma raíz, un mismo origen gramatical, un origen. En cambio, las homográficas no, las homográficas tienen distintos orígenes, por eso son distintas categorías. A ver, os pregunto, niños, fíjense, ¿eh? Para que me entiendan mejor. Si yo hablo de pico y comparo con el término sobre, yo les pregunto, niños, ¿quién será polisémica y quién será homográfica? A ver, analicemos. Por ejemplo, si yo hablo de pico, pico como herramienta, pico como parte de la cabeza de un ave, pico como parte de una montaña, la cima de una montaña. Y les pregunto, niños, cuando digo el pico y el pico. A ver, les pregunto, niños, a todos ustedes, para que entiendan mejor. Cuando digo el pico es, bueno, en este caso nuevo, ¿a qué me refiero, niños? Cuando digo el pico es nuevo. Chicos, el pico es nuevo. A ver, entonces, Una herramienta. herramienta. Muy bien, el pico es nuevo. Ahora digo, subí al pico, o en este caso el pico es muy elevado. El pico es muy elevado. ¿A qué El me pico de refiero una cuando digo el montaña, pico? profesor. Encima de una montaña. Parte de la montaña, ¿no? Muy bien, joven. Y digo la siguiente expresión. Aquella Un lugar, ave, profe. claro, aquella ave se quebró el pico. Se quebró el pico. Parte de Digo, una mira, parte de la cabeza de un ave. Ahora les pregunto, niños, mire, fíjense, ¿eh? A ver, vamos en este caso a ver ello. Mira, mira, fíjense acá, jóvenes, fíjense. Cuando digo pico, 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 ¿los tres términos qué son? ¿Cambian de categoría o mantienen la misma categoría gramatical? Cuando digo el pico, el pico, el pico. La ¿Chicos? misma, profesor. Claro, ¿qué son los tres? Los tres son sustan, les pregunto, niños, sustan, completen, sustan. Sustantivo. No cambia la categoría. ¿Se da cuenta? A comparación de la expresión que tenemos, el sobre, está sobre, un nuevo sobre, donde podemos notar, niños, que en estas expresiones, fíjense, el primer término sobre, ¿qué venía a ser? A ver, ayúdame, ¿qué venía a ser? Sustantivo, Sustantivo, profesor. ¿no? Muy bien, Sustantivo, sustantivo. profesor. Ahora, el siguiente caso, niños, que, bueno, está sobre, ¿qué viene a ser? ¿Un qué cosa, niños? Adverbio. Un adverbio. Adverbio. Ya está. Dice, contiene un documento nuevo sobre. Sobre viene a ser una preposición. 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 Ahora les pregunto, niños, ¿pertenecen a la misma categoría gramatical o son de distintas categorías? Son de distintas Son de categorías. distintas categorías, Ah, categorías, niños. ¿Eh? Eso es una buena clave para saber si es homógrafa o si es polisémica. Ya, no olvidemos, es una pista muy esencial. Entonces yo les pregunto, niños, haciendo ese análisis, ¿cuál sería la respuesta de este primer ejercicio? A homógrafas, ver. profesor. Homógrafas. ¿Se da cuenta, ve, niños? Homógrafas, profesor. Claro, ve, esa es la homografía, niños. Por eso la homografía es muy esencial para poder, en este caso, ver esas cualidades. Entonces, pico es polisémica, no es homográfica. El caso de sobre es homográfica. Por ejemplo, niños, palabras como lima, ¿lima será homografía o es polisémica? Chicos, lima de limar, que es un verbo, lima como fruta, lima como ciudad. ¿Qué opinan, Homógrafa. niños? Es Homogénicas, homografía, profesor. claro. Homógrafa, profesor. Homógrafa, niña. Por ejemplo, si yo digo, el herrero lima aquel fierro. Cuando digo lima,
No me refiero a una fruta, no me refiero a la ciudad, me refiero al acto de limar. Es un verbo, a lima, desgastar. Ahora, si digo, por ejemplo, Juanito come una lima, ¿a qué me refiero, chicos? A ver, come una lima. A una fruta. A ver, si yo digo, por ejemplo, viajé a Lima. Yo viajé a Lima. Claro, chicos, ahí señalo un lugar. Y el término Lima, claro, y el término Lima suena como un adverbio. ¿Te das cuenta o no? ¿A dónde viajé? A Lima. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? ¿A dónde viajé? A Lima. ¿Ve? Entonces, esas son las condiciones de una homografía, chicos. Por ejemplo, la palabra Lima es una homografía, no es una polisemia. El caso de hoja, hoja sí es polisémica. Por ejemplo, si yo digo, la hoja cae en otoño, mi cuaderno tiene 1000 hojas, la hoja del cuchillo está desafilada. A ver, chicos, yo les pregunto, la hoja, ¿qué vendría a ser? Polisémica o homografía. Claro, porque los tres como que no varían de categoría, ¿sí o no? Cuando digo la hoja, estoy hablando de tres sustantivos, chicos. Tres sustantivos. ¿Se han dado cuenta? ¿Ve? Claro, eso es una clave para encontrar si es homografía o es polisemia. Entonces aquí hablamos, chicos, de palabras homógrafas. ¿Ve? ¿Se han dado cuenta? Ahora, si me han entendido la teoría anterior, la pregunta 2 tiene una respuesta bastante fácil. La relación semántica entre espiar y expiar. Mira, espiar y expiar. No estoy pronunciando igual, no estoy escribiendo igual. A ver, ¿qué viene a ser niño? Se dio cuenta el joven. ¿Ves? Se da cuenta, niños. ¿Qué viene a ser? No puede ser sinónimas porque no tienen igual significado. No pueden ser antónimas porque no hablamos de significados opuestos. No puede ser homonimia. Ahora, la homonimia, niños, es sinónimo de homografía. La homonimia incluso abarca la homofonía. No puede ser polisemia. ¿Polisemia por qué? Porque no tienen igual escritura, ni igual pronunciación, ni tampoco tienen la misma categoría. Ahora, yo les pregunto, niños, ¿qué ha ido a hacer esto? ¿Paro? Paronimio. ¿Ve? Parónimo, ¿ve? ¿Parecidos en qué? ¿En qué son parecidos para que sean parónimas, niños? ¿En qué son parecidos? En la escritura, en la pronunciación. No son iguales. ¿Ve? A ver, ¿cuál es la ligera diferencia, niños? Ligera diferencia entre espiar y expiar. A ver, ¿cuál es la ligera diferencia que hay entre ellos? Y por eso son parónimos. Ya, en uno de ellos, niños, ¿qué se utiliza? ¿Qué se utiliza en uno de ellos? Estoy ahí remarcándolo. ¿Qué se utiliza? La S y la X, profesor. Ya, y en el otro, la X, niños. ¿Se dan cuenta? Por eso son parónimos. S y X no son sonidos iguales. No son sonidos iguales. Claro, ¿no? Paronimia. Paronimia, niños, por consonantes. Así hablamos, una parónima consonántica. Ya está. Fíjense, la pregunta 2, totalmente sencilla, niños. ¿Ven? Vamos al siguiente. A ver, ayúdame. En el siguiente caso, callé la boca cuando crucé la calle. Homógrafo. A ver, dime. Callé la boca cuando crucé la calle. A ver, niños, yo les pregunto. Escritura igual, pronunciación igual. ¿Pero la categoría gramatical es la misma? Les pregunto. ¿Pertenecen al mismo grupo de palabras? A ver, vamos a preguntar a... Diferente categoría. Por ahí dice que no. A ver, preguntamos a Fernández Eguabil. A ver, en este caso, Fernández Eguabil. A ver, joven, callé. A ver, dice, callé la boca cuando crucé la calle. Y yo le pido a usted que me diga, ¿a qué categoría gramatical pertenece la primera expresión? Cuando dice callé la boca. Le voy a dar dos alternativas. Del verbo callar. Muy bien, del verbo callar. Y la segunda, joven, cuando dice crucé la calle, ¿qué será? La calle se refiere a una avenida, o sea, lo que la pista. Ya está. ¿Sería un qué cosa, niño? ¿Un sustantivo o un verbo? Le pregunto. Sería un sustantivo. Un sustantivo, muy bien, fíjate, con eso ya tenemos la respuesta, ¿sí o no, chicos? ¿Qué opinan? A ver, primer caso, ¿qué viene a ser? Callé la boca, ¿viene a ser un? Pues me han dicho, verbo. ¿Qué viene a ser? Verbo. Ahora, cuando dice crucé la calle, les pregunto, niños, cuando digo crucé la calle,
¿A qué me refiero, niños? Sustantivo, profesor. Sustantivo, claro, un sustantivo que señala un lugar, ¿no? Entonces, la calle. ¿Ya, chicos? Por lo tanto, creo que la respuesta es precisa. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Creo que no hay ninguna duda. Homógrafo. Homógrafo. Homografía. ¿La profe es calle o calle? Calle, no es calle, porque si diría calle, ya no sería una homografía, ahí ya serían paronimias, porque le pondrías una tilde. Le pondrías una tilde, calle, le pondrías una tilde, se convertiría en una palabra aguda. Pero no, acá no dice calle, dice calle, no dice, no dice calle, sino dice callé la boca cuando crucé la calle. Ya, no dice calle, dice callé la boca. O sea, ¿en qué tiempo está hablando aquí el verbo, chicos? ¿En tiempo pasado o tiempo presente? Esencialmente, ¿qué día nos da? Se callé la boca cuando crucé la calle. A ver. Habla en tiempo pasado, pero es un tiempo pasado, chicos, con una especie de modo, no, modo, más que modo le llamamos este aspecto. Es un aspecto imperfectivo. A ver, cuando ustedes, por ejemplo, van a hablar del verbo en el curso de comunicación, el aspecto imperfectivo consiste en que nosotros hablamos de un hecho pasado, pero en ese hecho pasado hacemos ver de que la acción estaba en pleno proceso. Callé la boca cuando crucé la calle. Entonces, en tiempo pasado, pero es en un aspecto imperfectivo. Que la acción estaba... Profe, pero ahí no debería llevar tilde, porque si no le pongo tilde estaría pronunciando igual que abajo, en calle. Por eso, ahí está, callé la boca, está bien, pues, joven, por eso le decía que es una homografía, callé la boca cuando crucé la calle, ¿ve? Callé la boca, bueno, callé la boca cuando crucé la calle, ahora dice, callé, no, pues, no, callé, ¿ve? A ver, dice, callé la boca cuando crucé la calle, ¿sí? Si fuera con tilde, ahí sí sería paronimia por vírgula. Paronimia, ¿no? Claro, ¿no? Así es, calle la boca cuando crucé la calle, ¿no? O sea, esa es la realidad. En cambio, calle la boca. Oye, es otra cosa, ¿ve, chicos? ¿Están de acuerdo, no? Calle la boca. A ver, ¿cómo suena eso, chicos? Suena como una orden, ¿sí o no, ve? Calle la boca cuando cruce la calle. Ya está, ¿ve? Eso sí sería paronimia, ¿ve? O sea, a veces la acentuación, chicos, es importante, ¿no? Entonces, aquí si yo digo calle la boca, no suena como una información. Sonaría como qué, como una orden, chicos, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, si usted me señala, ¿no, profesor? Si yo le hubiera puesto tilde al término calle, ¿no? Entonces, sería, ¿qué cosa? Paronimia, ¿no? Si yo pondría así, ¿no? Calle, ¿no? Calle, en este caso, la boca. Y el otro término, calle, ¿no? O en este caso, calle, ¿no? Calle, la calle, 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 ¿no? Calle. Entonces, aquí, chicos... Por ejemplo, sería una forma de paronimia, ¿no? Una forma de paronimia. Porque la tilde, chicos, quieras o no, ya le da una ligera diferencia. Es como, por ejemplo, decir el siguiente caso, ¿no? Papá, por ejemplo, ¿es parónimo de quién? A ver, chicos, de papa. ¿Ve? Son cosas que en este caso hablamos de parónimos. Ahora, eso, chicos, se llama paronimia. Le llamamos paronimia por tildación, paronimia por vírgula. O sea, profesor, ¿una simple tilde puede cambiar todo un significado? Claro que sí, una simple tilde puede cambiar toda una condición. Por eso hay que tener mucho cuidado con el sentido. Y entonces, ya, ahí tenemos. Así es, chicos. Entonces, una palabra homógrafa, verbo, y el otro es un sustantivo. ¿Ya? Así es. Vamos al siguiente caso, niños. A ver, por ahí, ¿qué expresión tenemos? A ver, si hemos entendido la teoría. Las palabras plural y plural. Profesor. Paronimia. Sería menos. Muy bien. Sería, en este caso, paronimia. Pues, ¿no? Claro, a ver, la ligera diferencia entre qué sonido se da. Entre el sonido P y el sonido ¿qué? El sonido F, niños, ahí está, esa ligerísima diferencia le da el papel de ser parónimos. Estos son parónimos por consonante. En cambio, cuando digo papá o papa, ¿no? Calle y calle son parónimos, en este caso, por vírgula, ¿ya? ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, hay muchas formas de paronimia, niños. Esto vamos a incluso a profundizar en la primera sesión.
porque hoy día estamos haciendo solamente una introducción, chicos, una presentación de algunos temas para ver qué sencillísimos son, ¿no? Estos temas son frecuentes en admisión. Por ejemplo, esto de relaciones léxicos semánticas es muy común en los exámenes de admisión. Entonces, esto de paronimia, homografía, el caso de antonimia, sinonimia, polisemia. Incluso hay el tema de, por ejemplo, hiponimia, hiperonimia. ¿Ya? Todo eso vamos a profundizar, de hecho, niños. ¿Ya? Entonces, estamos viendo algunas cosas muy típicas. A ver, vamos al otro. En la oración. A ver, niños. ¿Qué encontrarías? A ver. ¿Qué cosa encontrarías? Homografía, dicen por ahí. A ver, ¿qué nos dicen los demás? A ver, preguntamos a otros jovencitos, por ahí hay muchos chicos que están predispuestos, es cierto. A ver, preguntamos a Lino Luis. A ver, se encuentra el jovencito Lino Burrumeo Luis Anthony, si no me equivoco. Está Lino. Lino a la una, Lino a la dos y Lino a la tres. Parece que está en otro, está con Morfeo, creo. Ah, no se encuentra. A ver, preguntamos a Santana Crisóstomo. ¿Se encuentra Santana Crisóstomo? Sí, profesor. Homografía, profe. A ver, pues dice homografía en voz alta, no señala el joven. A ver. ¿Y por qué te diste cuenta? Homografía, profe. A ver, ¿por qué para ti es homografía? ¿Puedes explicarme, a ver, de manera breve, por qué usted considera que es homografía vino? A ver, le escucho, joven. Dime por qué es homografía. Debemos explicar, niños. A ver, ¿alguien por ahí me puede decir por qué es homografía, niños? El término vino. Porque el primer vino es sustantivo y el otro vendría a ser verbo. Muy bien. Muy bien, igual por ahí una niña también coincide, ¿no? Fíjate, dice... ¿Qué son distintas categorías, profesor? Ah, distintas categorías. Santana. Claro, muy bien. Distintas ideas, muy bien, niña. Distintas ideas, distintas categorías. Y eso creo nos da ya una contundencia en decir que es una palabra homográfica. ¿Eh? Se escribe igual, se pronuncia igual, pero es de distintas categorías, distinto significado. Por ejemplo, dice, yo tomé el vino cuando él vino. A ver, les pregunto, niños, cuando digo yo tomé el vino cuando él vino, el término yo tomé el vino, ¿qué vendría a ser acá? ¿Verbo o sustantivo? Sustantivo, profesor. Claro que sí, yo tomé el vino, me refiero a la bebida. Cuando él vino, aquí, niños, ¿qué vendría a ser? Verbo, profe. El verbo venir. ¿Sí o no? Del verbo venir, ¿ves? Señala una acción. Ya está. Y eso es contundencia, niños, para saber si es homografía o no. Entonces ahí tenemos un ejemplo práctico de qué. De homografía, ¿ves? Siempre a veces confundimos, chicos, la homografía con la polisemia, ¿sí o no? Eso les ha pasado muchas veces, ¿no? Pero ahora se han dado cuenta de que hay ciertas diferencias, ¿no? Por eso les decía, una clave para saber si es homografía es que cambian de categoría. ¿Ya? Cambian de categoría, por eso un poquito hay que saber sobre categorías. ¿Cuándo es un sustantivo? ¿Cuándo es un verbo? ¿Cuándo es, por ejemplo, chicos, un pronombre? ¿Cuándo es un adverbio? ¿Cuándo es un adjetivo? Porque los adjetivos también son categorías gramaticales. Todo eso van a abarcar en el curso de lenguaje o comunicación. Ahí van a hablar mucho sobre categorías gramaticales. ¿Ya? Así es, chicos. Y entonces no olvidemos, eso viene a ser... Bueno, un pequeño repaso sobre relaciones léxico-semánticas. Hasta ahí, las primeras cinco preguntas. Profesor, que... sí, lo escucho. Al final sí le llego a contestar, ¿verdad? Solo que mis compañeros hablaron. Claro, sí. Está bien. Sí, señorita, está bien, excelente. Así es. La idea es, niños, tener eso presente. Yo sé que ustedes son bastante hábiles en ese contexto, así que hay que... solo darnos cuenta, ¿ve? Por eso, a veces estos temas requieren de ciertas estrategias, ¿no? Y las estrategias son sencillísimas, ¿no? Eso es el tema de relaciones léxico-semánticas. Que a propósito, niños, la próxima semana vamos a abarcar este primer tema. Entonces, ahí incluso abarcaremos un poquito más, ¿no? Voy a hablar incluso de clases de, por ejemplo, de parónimos, porque no solo hay una clase, hay muchas clases de paronimia. Hablaremos, por ejemplo, sinonimia, antonimia y todo lo demás. Ahora sí, vamos a la pregunta 6. En la pregunta 6, niños,
ya no corresponde a relaciones léxico-semánticas, corresponde a otro tema también muy frecuente en admisión. ¿Alguien por ahí me puede decir cuál es ese tema, chicos, que es repetitivo en admisión? A ver, que es caserito en los exámenes de admisión, dime, a ver, ¿cómo se llama? Claro, los referentes o referencias textuales, niños. Tema clásico en admisión, siempre vino y siempre vendrá. Esos temas, ¿ya? Esas preguntas es muy frecuente, chicos. Ya, para eso vamos a hablar un poquito sobre las referencias textuales, niños. A ver, yo les pregunto, cuando nosotros hablamos de referencias textuales como recursos de cohesión, niños, ¿por qué cohesión? A ver, ¿alguien por ahí me puede decir por qué se llaman recursos de cohesión? ¿Les escucho? A ver, recursos de cohesión. ¿Por qué le llamaremos con ese nombre, niños? Con el nombre de recursos de cohesión. ¿Alguien por ahí me puede decir? ¿Sí? ¿Tiene alguna idea? ¿En alguna idea, chicos? Cohesión. ¿Qué es para ustedes cohesionar? A ver, les pregunto en primer lugar. ¿Qué entiende por el acto de cohesionar? Relacionar. Relacionar. Muy bien, jovencito. Cuando nosotros hablamos de cohesión, cohesión tiene que ver con el acto de relacionar, ¿ya? Ahorita incluso voy a compartirles un... Bueno, a ver si por acá tengo un material teórico. Profesor. Sí. Sí, lo escucho, niña. ¿Profesor, puede ser unión? Unión también, claro que sí. Cohesionar significa unir también, ¿no? Unir, claro. Entonces, cuando hablamos de cohesión, chicos, es el acto de unir, ¿ya? Entonces, un ratito, niños, ¿ya? Voy a abrir una página para explicarles mejor desde un punto de vista teórico, ¿ya? Desde un punto de vista teórico, ya está. Vamos por aquí a ver en este caso, ¿ya? Acá en la parte final trabajamos. A ver, vamos a ver, niños. Por favor, ¿observan la hoja en blanco, niños? ¿Sí? ¿Se observan la hoja en blanco? ¿Sí? Sí, sí, profesor. A ver, acá voy a explicarles una teoría así breve, breve, sencillísima, para entender por qué las referencias textuales, ¿ya? Son, en este caso, elementos de cohesión. Mira, niños, cuando hablamos de cohesión, muchos me decían, a ver, por ejemplo, una señorita me decía, profesor, cohesión equivale a decir, ¿qué cosa? Unión. Eso es cierto. Cohesionar significa unir. Ya está. Muy bien. Unión. A ver, otro joven me decía lo siguiente. ¿Qué me decía? Relación, ¿no? Relación, ¿ya? También podemos tomarla en cuenta. Relación, ¿ya? Entonces, unión, relación, otros dirán, chicos, interrelación, y ya está. Y tantos sinónimos que podríamos emplear si hablamos de cohesión. Entonces, cuando hablamos de cohesión, niños, hablamos en ese contexto. Los referentes textuales son elementos de cohesión, ¿ya? Elementos de cohesión, ya está. Muy bien. Sinónimos de cohesión, chicos, unión, interrelación, relación, etc. Pero ¿para qué se utiliza, chicos, esos elementos de unión, relación, interrelación? Para evitar algo. ¿Qué cosa evitamos cuando utilizamos, chicos, referentes? Evitamos, ¿qué cosa? A ver, dime, ¿qué evitamos? Ahí está la palabra clave. Evitamos ¿mono qué? Monotonía. Ah, monotonía. Ahora, muchos dirán, profesor, ¿qué es la monotonía? ¿No? En términos sencillos, la monotonía consiste en repetir las mismas, ¿qué? Las mismas palabras. Palabras, profesor. Así es, niños, y eso es cierto, ¿no? Entonces, cuando uno utiliza referentes, se evita repetir las mismas palabras, las mismas raíces, sobre todo las mismas raíces, ¿ya? Muy bien, sabemos que toda palabra tiene raíces, tiene prefijos, tiene sufijos, y eso es justamente la monotonía. A ver, les voy a dar unos ejemplos de monotonía. A ver, monotonías así sencillas. Por ejemplo, digo, bueno, Paolo Guerrero, vamos a hablar de este personaje, ¿ya? Paolo Guerrero. Paolo Guerrero. ¿Qué pasó con Paolo Guerrero? Vamos a poner una oración. Paolo Guerrero, Paolo Guerrero se recuperó. Se recuperó. Estamos hablando en tiempo pasado. Se recuperó. Paolo Guerrero, chicos, Paolo Guerrero jugará en las eliminatorias. Jugará en las próximas eliminatorias. ¿Ya? A ver, vamos en las eliminatorias simplemente. Eliminatorias. A ver, yo les pregunto, a ver, vamos razonando, niños.
¿Qué palabra está siendo monótona? A ver, otro, chicos, si digo lo siguiente, ¿no? Le hospitalizaron, eso es bastante clásico, chicos. Le hospitalizaron en el hospital. Ya está, ¿ve? En el hospital. Ya está, fíjate. Le hospitalizaron en el hospital. Ya está. A ver, suficiente con esos dos. A ver, niños, ¿dónde están las expresiones monótonas y cuáles son? A ver, ya, en la primera oración, niños, ¿cuál sería la expresión monótona? Paolo Guerrero. Paolo Guerrero, profe. ¿Qué? ¿Cuántas Paolo veces? Guerrero. Claro, se repite una vez, ¿no? Fíjense, ve, Paolo Guerrero. Ahora, en la segunda oración, ¿cuál sería la expresión monótona? Chicos. Hospitalizaron y hospital. Ya está, porque provienen de una misma raíz. A ver, para evitar esos errores, que son errores, chicos, errores de dicción, a ver, tú denme una alternativa. A ver, en la primera oración, dice Paolo Guerrero, ya, otra vez vuelvo a transcribir, chicos, Paolo Guerrero se recuperó, ya está. Vamos, ahora quiero que esa, bueno, ese sustantivo le cambies por un pronombre. A ver, un pronombre, niños, cualquier pronombre. El profe, el jugará en las eliminatorias. Ah, muy bien, ¿él jugará dónde? ¿Dónde jugará, chicos? En las, ahí está, eliminatorias, ya está, muy bien, todos tenemos esa idea. Muy bien, ahí que hemos evitado, monotonía. Vamos en el otro caso, chicos. Le hospitalizaron en el hospital. A ver, dime, ¿cómo podríamos cambiar? Quiero que cambie la segunda palabra. La segunda palabra que es hospitalizar. O vean en casa. A ver, cambiamos la primera palabra. A ver, hospitalizar. ¿Ya? A ver, ¿por qué término cambiaríamos? A ver, un término. ¿Internaron, profesor? Internaron, claro. Internaron. Claro, claro. En el, ¿qué cosa? Hospital. 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 Muy bien, niño. Suena más coherente. Ahora, fíjense acá. Cuando yo, por ejemplo, cambio el término Paolo Guerrero por el término él, ¿qué estoy empleando? Un pronombre. ¿Y qué papel hace este pronombre? Es una referencia text. ¿Cómo, chicos? Sí, ¿referencia claro, qué? Referencia textual. Referencia textual, niños. Es una referencia textual. Esa referencia textual, chicos, que ahorita incluso voy a un poquito explicarles, se llama, ¿qué cosa? Se llama, ahí tienes el nombre, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, niños? Anáfora. Ahí está, es una anáfora. Anáfora, niños. ¿Ve? Esas son las anáforas. Las anáforas son referencias. Hospital. Claro, ¿no? Se emplean pronombres. Pronombres, ¿ve? Él hace el papel de Paolo Guerrero. Paolo Guerrero es el elemento referido. Y él viene a ser la anáfora. Sencillísimo, niños. Ya está. Ahora, en vez de decir hospitalizaron, cambié por un sinónimo. ¿Cuál es el sinónimo, chicos? En este internaron. Caso, claro, internaron. Fíjense, niños. El término hospitalizaron fue reemplazado por el término internaron. Ahora, yo les pregunto acá, niños, cuando yo empleo un sinónimo para evitar justamente repetir, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy empleando una forma de ¿qué? Sustitución léxica. Sustitución léxica. Niños, ¿ves? Por sinonimia. Claro, por sinonimia, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Y con eso evito... Léxica por sinonimia, profe. Así es, joven, ¿ves? ¿Se dan cuenta, chicos? Para eso sirven las referencias textuales, en términos bastante precisos. ¿Para qué sirven las referencias textuales? Para unir, para interrelacionar, pero evitando ¿qué cosa? ¿Evitando qué cosa, chicos? ¿Mono? La monotonía. La monotonía. Ese es el papel fundamental de este tipo de recursos, niños. Ya no vayas a pensar que solamente un simple recurso. No, tiene bastante importancia, ¿no? Y esto, por ejemplo, niños, es muy esencial cuando tú redactas un texto. Por ejemplo, muchos de ustedes en la universidad van a redactar, por ejemplo, monografías, van a redactar, por ejemplo, niños, trabajos de investigación, ¿no? Y al hacer ello, van a tener que utilizar justamente referencias textuales, ¿no? Porque si no utilizas referencias textuales, tu expresión, tu texto, ¿cómo se haría? A ver, les pregunto, niños. Tu expresión se haría ¿qué cosa? Sería monótono. Monótono, pues, ¿no? Y eso no es bueno. En un trabajo de investigación no se acepta la monotonía, ¿no? A ver, que tú escribas un texto lleno de términos repetitivos. Primero, la expresión se hace inentendible, ¿eh? Cuando tú repites una misma palabra, la expresión se hace inentendible. Otro, se hace aburrida. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿ves? Por eso, niños, ejemplo de monotonía. Por ejemplo, hay un personaje en la política que tiene tanta plata, pero
en conocimiento es un desastre, ¿no? Prácticamente, si tiene tanto dinero, es por eso creo que parece por suerte, no por capacidad. Y bueno, incluso soy candidato a la presidencia y comete bastante monotonía, y por eso que todos se burlan de su expresión monótona. ¿Quién es esa señora? ¿Escucharon o no? César Acuña. Acuña, pues, ahí está ese señor. César Acuña, profe. Es un personaje que tiene mucha monotonía. Es un desastre hablando ese señor. ¿Se dan cuenta, no? Un desastre hablando. Su expresión es monótona, recontra monótona. Pues acaban memes, pues, en relación a su monotonía. Pero tiene tanta plata, ¿no? Claro, imagínate, ¿dónde saca tanta plata? Parece que por ahí hay manos oscuras también. Así es, chicos. Es el caso, ¿ve? La monotonía, niños. Ahora vamos a hablar un poquito de las formas de referencias. A ver, empezamos con la primera, niños. ¿Cuál es la primera referencia? En este caso, anáfora. Ya está, niños. La anáfora. Pero muchos dirán, profesor, anáfora también es una figura literaria. Claro que sí. Pero cuando hablamos a nivel de figura literaria, tiene otro concepto. No es lo mismo que hablar de una referencia textual. No vais a pensar que es lo mismo anáfora como referencia o anáfora como figura literaria. En figura literaria, repetir una palabra al inicio de cada verso. Eso es una figura literaria. Pero si hablamos en este caso de referencia textual, la anáfora no es la misma condición. La anáfora a nivel de referencias textuales consiste en ¿qué? En que tenemos, niños, un elemento referido. Ese elemento referido, chicos, puede ser, por ejemplo, ¿qué cosa? Un sustantivo. Como el caso de Pablo Guerrero. Pablo Guerrero, ¿qué viene a hacer, chicos? Un sustantivo propio. Propio, claro que sí. Entonces, acá tenemos un elemento referido, niños, que puede ser un sustantivo, puede ser, chicos, una frase, hasta incluso puede ser una oración completa, ¿no? Eso no hay ningún detalle, chicos. Entonces, cuando yo hablo de elementos referidos, pueden ser, repito, palabras, o sea, sustantivos, pueden ser frases, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora viene lo siguiente, niños. Ese sustantivo, esa frase o esa oración pueden ser reemplazados por quién. ¿Por quién puede ser reemplazado, niños? Puede ser reemplazado por quién, chicos. Por un pro. ¿Ah? ¿Por quién, niños? Por un pronombre. Pronombre, niños. Ya está. Ese pronombre, chicos, que va a reemplazar justamente a esa oración, a esa frase, etcétera. Ya lo ponemos aquí en la parte. Para tener mayor idea, ¿ya? A esa oración, a esa frase, niños, ¿ya? Ese pronombre que puede reemplazar, justamente viene a ser la anáfora. Acá no me quiere hacer caso. Ya, a ver, no sé, no me quiere hacer caso. A ver, vamos a quitarlo esto mejor, ya. Entonces, repito, niños, a ver, otra vez voy a insertar, formas voy a insertar. A ver, un ratito, ya está, esto. Me ha salido chuequito. Ya está. Muy bien, niños. Entonces, ese pronombre, escuchemos bien, en este caso, no me quiero hacer caso. Ya. A ver, chicos, vamos por aquí, ya. Ese pronombre, o también, chicos, ese adverbio que aparece después, chicos, después del sustantivo, frase u oración, viene a ser, en este caso, ¿qué pasa, chicos? Viene a ser la. ¿Cómo le llamamos, niños? Viene a ser la anáfora. Voy a cambiarlo de colorcito incluso acá, ¿ya? Entonces, vamos a cambiar el color azulito y le vamos a dar mayor tamaño. Ya está, número 12. Muy bien, chicos, fíjate acá. ¿Cómo se da la anáfora, chicos? Primero aparece el elemento referido, que puede ser un sustantivo, puede ser una frase, incluso, chicos, una oración, y todo ello reemplazado por ¿quién? Reemplazado por un pronombre o adverbio. Ese pronombre o adverbio, chicos, que en este caso aparece después del elemento referido, ¿qué papel hace? Niños, ¿qué papel hace? ¿Cómo se llama ello? Anáfora. Claro, hace el papel de anáfora. Ya, muy bien, aquí vamos a darle, a ver. ¿Hace el papel de qué? De anáfora, chicos. Entonces, la pregunta para todos y todas, ¿la anáfora aparece antes o aparece después del elemento referido? A ver, les pregunto, niños. ¿La anáfora aparece antes o después del elemento referido? ¿Chicos? Después. Después. Claro. Ese pronombre o adverbio que aparece después del elemento referido se llama, chicos, ¿qué cosa? Se llama, ¿qué? Anáfora.
Vamos a hacer con unos ejemplitos bastante sencillos. A ver, empezamos con el primer ejemplito. Dice así, chicos. A ver, primer ejemplo. José, vamos a hablar de José, ¿ya? José. José canta. José canta. Bueno, dice así, él, ¿ya? Él, en este caso, él, bueno, tiene en este caso temas recientes. Ya está, muy bien. Primera oración, chicos. Segunda oración. Extraño el colegio. Vaya a ser algún jovencito. Extraño el colegio. Ya está. ¿Por qué extrañas el colegio, joven? Le decía, ¿no? Allí, en este caso, ahí pasaba, ¿no? Por ejemplo, o ahí dice compartía bonitas experiencias. Muchos chicos están extrañando el colegio, ¿sí o no? En el colegio hacías chacota, en el colegio jugabas, en la hora de receso, ¿qué hacían niños? Imagínate, hacían muchas travesuras, hacían hora al profesor, etcétera. Por eso muchos están extrañando el colegio, ahora sí están extrañando el colegio. Pero antes que no extrañaban, así les aburría estar en el colegio. Muy bien, chicos, a ver, les pregunto. ¿Quién es el elemento referido y quién es la anáfora? A ver, les escucho, niños. Vamos a remarcar los elementos referidos de color amarillo. José, profesor. Ya está, muy bien. La primera oración es José. Y la segunda oración, chicos, ¿cuál es el elemento referido? ¿Cuál? A ver, dime. El colegio. Muy bien, el colegio. Y hemos encontrado a quiénes, niños. A los elementos, ¿cómo le llamamos? Elementos que referidos. Ahora yo les pregunto, niños, si ya tenemos los elementos referidos, ¿quiénes son las anáforas? El profesor. Él vendría a ser la primera anáfora, ¿ya? Vamos a cambiar de colorcito, ¿ya? Vamos a cambiar de colorcito. Y en el segundo caso, ¿quién es la anáfora, chicos? Allí, profesor. Muy bien. ¿Te dan cuenta, niños? Ah, excelente. 14 le ponemos aquí y le ponemos número 14. Fíjense, niños, tanto él como el término ahí, ¿qué son? Anáforas. ¿Por qué son anáforas? Porque van después del elemento referido. El caso de él viene a ser un pronombre y el caso de ahí viene a ser, ¿qué cosa, chicos? Un adverbio. Y como puedes ver y notar, jovencito, señorita, las anáforas no van antes. Después, niños, de los elementos, ¿qué cosa? Elementos. De los elementos referidos. Ahí está, muy bien. Esa es la lógica, nada más. Así es, esa es la lógica, niños. Así viene en examen de admisión, ¿ve? Así viene, sencillo, para poder confirmar, ¿ve? No olvidemos, ¿ve? La anáfora viene después de los elementos referidos. Ahí está, primera referencia, chicos. Hablamos de anáfora. No olvidemos. La siguiente referencia, chicos, se denomina, ¿qué cosa? Se denomina catáfora. La catáfora, niños, es la inversión de quién. ¿Inversión de quién? De la anáfora. Es la inversión de la anáfora. O sea, ¿cómo es esto, niños? Primero aparece la catáfora, es decir, primero aparece el pronombre. Eso no olvidemos. Primero aparece el pronombre, chicos. Puede aparecer primero el adverbio, o también a veces la frase, porque también hay catáforas, chicos. En este caso, catáforas lexicales. Y luego de ello, ¿quién aparece, niños? Luego del pronombre, el adverbio, etcétera, ¿quién aparece? Aparece el elemento. ¿Elemento qué? Elemento referido. El elemento referido. Por eso, niños, para muchos, la catáfora es la inversión de ¿quién? La inversión de la anáfora. ¿No? Entonces, la catáfora es la inversión de la anáfora. Entonces, así es la lógica, niños. Primero, repito, aparece en este caso, ¿ya? El pronombre, la frase, o en este caso, el adverbio, y luego aparece, repito, el elemento referido, ¿ya? Entonces, ahí vamos a ver ese contexto. La flechita me hace mañosera, ¿sí? Vamos a volar. Ya, pero otra vez lo copiamos. ¿Ya? A ver, un ratito, mientras voy pegando esto. Ya está. Ven aquí, ven.
Ay, ay, ya. Mejor voy a poner otra vez insertar. Ya, niños. Entonces, no olvidemos, a ver, otra vez, niños, repito, primero aparece el elemento referido, perdón, primero aparece la catáfora, luego aparece el elemento referido. Ya, vamos a hacer acá. Un ejemplo, niños, un ejemplo. Mira, entonces, el pronombre, el adverbio, niños, en este caso, la frase, hace el papel de qué? Voy a poner acá, hace el papel de catáfora. ¿Ve? Entonces, primero, chicos, aparece la catáfora. ¿Ya? A ver, no olvidemos. Catáfora, luego aparece el elemento referido. Es la inversión de la anáfora. Algunos ejemplos, chicos. Si yo digo lo siguiente. Digo lo siguiente, niños. Digo, en este caso, ella. A ver, vamos a hacer una expresión, chicos. Ella. A ver. Ella. Ella estudia. Estudia. A ver, vamos a poner acá. Carmen es universitaria. Ya está, chicos. A ver, les pregunto. Digo, ella estudia. Carmen es universitaria. ¿Quién es la catáfora y quién es el elemento referido? Chicos, ¿quién es la catáfora? ¿Catáfora? Ella. Catáfora, chicos. Muy bien, estamos ahí haciendo un detalle. ¿Y quién es el elemento referido? Lo voy a resaltar de color amarillito. Carmen. ¿Quién es el elemento referido? Carmen, profesor, elemento referido. Carmen, claro, muy bien, niñas. Elemento referido. Es sencillísimo. Aquí estoy empleando un pronombre. Una catáfora pronominal. Pero no solamente hay catáforas pronominales, niños, también hay catáforas adverbiales. Ejemplos, digo, aquí estudié. A ver, ponemos aquí, imaginemos, en el Politécnico. Aquí estudié, en el Politécnico. Pregunta, ¿quién viene a ser la catáfora y quién viene a ser el elemento referido? Chicos, catáfora. Aquí es catáfora y Politécnico es el elemento referido. Ah, muy bien, niña. Catáfora es aquí y en el Politécnico que viene a ser, niños, elemento referido. ¿Ves? ¿Se han dado cuenta? Esa lógica que hay, niños, ¿ves? Elemento referido. Ya está. Y esa es una catáfora adverbial. Porque estoy empleando un adverbio. Pero también, chicos, hay la catáfora lexical. Ejemplo, si digo, llegó el virus chino. A ver, fíjate, ¿eh? Llegó el virus chino. A ver, llegó el virus chino. Y acá pongo el siguiente, chicos, el COVID, nombre muy conocido. A ver, les pregunto, ¿quién vendría a ser, niños, el elemento referido y quién es la catáfora? A ver, llegó el virus chino. El virus chino. Todo esto es la catáfora. Ya está, llegó el virus chino. A ver, entonces, chicos, si digo el virus chino, ¿qué vendría a ser, chicos? ¿Viene a ser qué cosa? La catáfora. Eso es catáfora. Pero este tipo de catáfora, niños, se llama catáfora lexical. ¿Por qué lexical? Porque no es un pronombre, tampoco es un adverbio. Es toda una frase. Una frase que presenta al elemento referido. Ahora les pregunto, ¿quién es el elemento referido? Si la catáfora es el virus chino. El COVID. ¿Ves? ¿Se han dado cuenta, niños? Elemento referido. ¿Ves? Por eso la catáfora, algo más que podemos observar, niños. Las catáforas son elementos que anticipan, niños. ¿Ves? Lo que viene después. Catáfora. ¿Ves? Las catáforas anticipan. Ella anticipa a Carmen. Aquí anticipa la expresión en el Politécnico. Virus chino, ¿a quién anticipa? Ya está, ¿ven? Eso es hablar de la catáfora. Entonces, la catáfora es eso, chicos, anticipar a lo que viene después, ¿ya? Hemos visto tres tipos de catáforas. Luego viene, niños, la siguiente referencia. Se llama elipsis, ¿ya?
¿Qué significa elipsis, niños? Elipsis significa omitir palabras. Cuando yo hablo de omitir, me refiero a anular palabras que se sobre, chicos, que se sobre. Entienden. Se sobreentienden. Claro. Omitir palabras que se sobreentienden. Sobreentienden, chicos. Ya es necesario mencionarlos, pues, ¿no? Porque ya se sobreentienden esos términos. Ya. Vamos a ver acá unos ejemplitos, niños. Hay varias formas de elipsis. Vamos a hablar de la elipsis nominal, por ejemplo. Si digo en este caso, Marcos trabaja. Y en este caso pongo lo siguiente. También, Marcos trabaja, también, chicos, también estudia. ¿Quién estudia, niños? ¿Quién estudia? ¿Quién? Marcos. ¿Quién? Marcos. ¿De quién estamos hablando, niños? De Marcos. Marcos es el elemento referido. Ahora, ¿quién es la elipsis? Y que aparece después de también. Acá justamente hay un término que se está omitiendo. Fíjense, entre también y estudia. Por eso he puesto estas dos líneas inclinadas. Estas dos líneas inclinadas, chicos, representan justamente la elipsis. Son elipsis. Es una elipsis nominal. Vamos a otra elipsis, chicos. La elipsis verbal, como vino en el examen de admisión. Sino algo así, ¿no? Por ejemplo, decía lo siguiente. Carlos juega. Carlitos juega, ¿ya? Juega, en este caso, fútbol. Carlitos juega fútbol, chicos. Su amigo también. ¿También qué, chicos? También juega. ¿Qué cosa? Muy bien. Juega soccer. Claro, juega fútbol. Fíjense, ahí están, niños, elipsis. Eso es la elipsis. Omitir palabras porque se sobreentiende. ¿Ya? Eso es elipsis. Y la última, niños, se llama sustitución léxica. Justo lo que decían hace rato los jovencitos. Por ejemplo, en vez de decir hospital, hemos cambiado por qué nombre, chicos, por el nombre, por ejemplo, o bueno, hospitalizaron a nuestro grupo, internaron, ¿no? Así es. Entonces, bueno, la opción léxica, chicos, reemplazo es a nivel de sustantivo a sustantivo. La opción léxica es una equivalencia a nivel de significado, por eso hay varias formas de sustitución léxica. Por ejemplo, la primera de ellas, opción léxica por sinonimia. Cuando una palabra reemplazas por su sinónimo. Ejemplo, dices, en este caso, a ver, vamos, un tema de moda. Pedro Castillo, a ver, por ejemplo, digo, ¿no? Claro, Pedro Castillo. No sería eso. A ver, vamos a poner acá. Los profesores apoyan. ¿Quién apoyan, dice, según las encuestas? A Pedro Castillo. ¿No? Todos están apoyando a Pedro Castillo. A ver, los docentes votarán por él. Los docentes votarán por él. Ya está. Los docentes votarán por él. Ya, yo les pregunto, niños. A ver, ¿quién reemplaza a quién? ¿Quién es el elemento referido y quién es el sinónimo? A ver, vamos en ese contexto, chicos. Ahora, en la léxica también se da esta lógica. Primero aparece el elemento referido, luego aparece la sustitución léxica. ¿Ya? A ver, ¿las preguntas? Los profesores, los... Elemento referido, los profesores. Ah, muy bien. Elemento referido. Sustitución léxica sería los docentes. Claro, muy bien. Pero acá vamos a señalar exactamente profesores. Ya, profesores. Ya está. Elemento referido. ¿Quién es la acción léxica, chicos? Por sinonimia. ¿Quién? Docentes. ¿Se dan cuenta, niños? Entonces, los profesores viene a ser elemento referido, cuya sustitución léxica aparece en la siguiente oración. ¿Cuál es? En este caso, profesor o docente, ¿no? Sustitución léxica, ¿por qué carácter? ¿Qué carácter, chicos? Sinonimia. ¿Ves? Así de sencillo, chicos. ¿Ves? Y evitamos repetir la misma palabra. Ya está. Vamos al otro. Aparte de la acción léxica, chicos, vamos a la siguiente expresión de acción léxica. Hay otra forma de acción léxica. Acción léxica por hiperonimia. Bueno, esto también vamos a ver más adelante, niños. Hiperonimia.
¿Cuándo anuncio léxica por hiperonimia, chicos? Cuando el género reemplaza a la especie. El género reemplaza a la especie. Ejemplo, dice lo siguiente. En este caso, comí, por ejemplo, comí papaya. Papaya, ¿qué comí? Papaya, chicos, comí papaya. Fíjate acá, esa fruta es muy deliciosa, deliciosa. A ver, les pregunto, niños, ¿quién reemplaza a quién? ¿Quién es el elemento referido? Lo voy a resaltar de amarillo, chicos. Papaya, de papaya, papaya. Papaya, fruta. ¿Y quién está reemplazándolo? Fruta. Muy bien, niños. Y acá te das cuenta de algo. ¿Quién reemplaza a quién? Papaya viene a ser elemento ¿qué? Elemento. Elemento referido. ¿Y fruta? ¿Qué viene a ser, chicos? Sustancia léxica. Sustancia léxica. Claro. Sustitución. ¿Qué sustitución cosa? Léxica. Sustitución léxica. Léxica. Pero ¿por qué carácter, niña? ¿Por sinonimia o por hiperonimia? Hiperonimia. Por hiperonimia. ¿Por qué? Porque es el género. Fruta es un género en relación a papaya. Entonces, todo lo que es género se le llama con el nombre de hiperonimia. ¿Ya? No olvidemos. Todo lo que es género se le llama con el nombre de, ¿qué cosa? Hiperonimia. ¿Ya está? ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Hiperonimia. Sección léxica. Vamos al otro niño. Sección léxica por hiponimia. Es otra formación léxica, chicos. Hiponimia. ¿Ya? A ver, hiponimia. ¿Qué es lo inverso del anterior? Aquí primero aparece el género, luego aparece la especie. Mira, ¿cómo sería una acción léxica por hiponimia? Si pongo así. Comí esa fruta. Comí esa fruta. Mira, fíjense. Y acá viene la siguiente expresión. La papaya es muy, ¿qué cosa? Es muy deliciosa. Ya está. Ahora sí, les pregunto, en esta siguiente oración, ¿quién aparece como elemento referido y quién es la acción léxica por hiponimia? A ver, chicos. Fruta, elemento referido y papaya es sustantivo léxico. Muy bien. Fruta, elemento referido y ¿quién es la acción léxica por hiponimia? Papaya. Muy bien, papaya. Ahora vamos a ver acá, niños. Papaya viene a ser una especie. Entonces acá, mira, la lógica es esto. Primero aparece el elemento que, elemento qué cosa, referido, y luego aparece la sustitución, ¿qué cosa? Sustitución léxica. Sustitución léxica. ¿Ya está? Y es una acción léxica por hiponimia. Cuando la especie reemplaza al género. ¿Ya? No olvidemos. La especie reemplaza al género. En cambio, en el caso anterior, el género reemplazaba a la especie. Pues se llamaba hiperonimia. Vamos al otro, chicos. Son léxica, por ejemplo, en este caso, paráfrasis, ¿ya? Las paráfrasis, chicos, son expresiones o frases equivalentes a un nombre personal. Paráfrasis. ¿Bien? Incluso lleva tilde, paráfrasis. Vamos a ver acá. Fíjense, niños. Paráfrasis. Ejemplo, si digo Miguel Grau. ¿Estamos hablando de quién, chicos? ¿De quién hablamos? ¿De quién? Miguel Grau, claro, luchó incansablemente. Y acá pongo lo siguiente, el caballero de los mares, bueno, murió defendiendo, ¿qué cosa? La patria, chicos. La patria, ya está, muy bien, murió defendiendo la patria, ya está. A ver, vamos a ver acá, niños, les pregunto, ¿de quién estamos hablando? Niños, ¿de quién estamos hablando? De Miguel Grau. Ya, ¿elemento qué, chicos? ¿Elemento qué? ¿Elemento referido? ¿Elemento qué? Elemento referido. Muy bien. Referido. Ahora, ¿quién es?
Muy bien, niños. El caballero de los mares. Todo eso viene a ser. Muy bien, niños. Todo eso viene a ser qué cosa. Sustitución. ¿Qué cosa? Sustitución léxica. Niños. Léxica. Por paráfrasis. ¿Ves? Caballero de los mares es la paráfrasis de Miguel Grau. Esas son las sinoléxicas, chicos. Es lo más esencial que podría hablar, ¿ya? Ahora, hay una referencia más, chicos, las referencias exofóricas. Todo esto es lo que hemos visto, chicos, anáfora, catáfora, elipsis, sinónimo léxica, son referencias endofóricas. ¿Por qué, chicos? Referencias endofóricas. ¿Ver? Porque todo se da dentro del mismo... Del mismo texto. ¿Sí o no, niño? Dentro del mismo... ¿Qué cosa? Texto, ¿ve? Por ejemplo, él reemplaza a José, es en el mismo texto. Allí reemplaza la expresión el colegio, es en el mismo texto. Profesor, ¿y exofórica sería cuando se da fuera del texto? Claro, cuando hace mención a un elemento que está fuera del texto. Ahí te les voy a mostrar algunas referencias exofóricas, chicos. Yo creo que ya estamos desarrollando la clase de referencias, ¿no? Porque en cierto debería abarcar más, pero igual, ya, claro, pero bueno, vamos a dar algunos alcances. Referencias exofóricas, ahí viene justamente la famosa deixis, pero hay que ser preciso, deixis exofórica, hay que ponerle ese calificativo, porque también a la anáfora se le llama con el nombre de deixis, pero se llama deixis endofórica. En algunas teorías, la anáfora, la catáfora, la elipsis, incluyendo la sinónimo léxica, son deixis endofórica. Pero acá vamos a precisar, deixis exofóricas, ya, eso hay que precisar. Ahora, cuando yo hablo de exo, ¿qué significa, chicos? Que hace mención a lo que está fuera de quién, fuera del texto, fuera de la escritura, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, niños, mira, ejemplos bastante sencillos. Por ejemplo, ¿sí? ¿Lo escucho? Profesor, y también habría sustitución léxica de paráfrasis cuando hubiera aposición en la oración. ¿Cómo? ¿Cómo más o menos, a ver, una expresión, o sea... por ejemplo, sí. Una posición. No, eso sería una catáfora, joven. ¿Sabes por qué? Porque en la posición solamente está separado por una coma y es una aclaración. Por ejemplo, si yo pondría, ¿no? Miguel Grau, y en vez de, bueno, antes de luchó pondría el caballero de los mares. ¿A eso se refiere, no, joven? ¿A eso se refiere? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, imagínate, acá en este espacio pongo, ¿no? El caballero de los mares. ¿Ya? Ahí vamos a poner aquí, el caballero de los mares. Imaginemos con una comita y pongo la aposición, porque las aposiciones son aclaraciones, ¿ves? Son aclaraciones nada más, ¿no? Y pongo aquí el caballero de los mares, ¿no? Caballero de los mares, ya está, ¿no? Entonces, fíjate, en ese caso, jovencito, no habría una sustitución léxica, simplemente sería una catáfora lexical, ¿por qué? Porque estoy aclarando nada más, y no está en distintas oraciones. Yo tengo una pregunta, cuando digo, Miguel Grau, caballero de los mares, luchó incansablemente. ¿Toda la expresión corresponde a una misma, a una misma oración? ¿Estás de acuerdo? Entonces, ahí no podría haber sustitución léxica, ¿no? Ahí hay que tener mucho cuidado. Simplemente es una aclaración del Miguel Grau, nada más. Ahora, para que sea sustitución léxica, niños, y eso también es una clave, ambas expresiones, tanto la sustitución como el elemento referido, deben estar en una misma oración o en distintas oraciones. A ver, ¿qué opinan, niños? ¿En una misma oración o en distintas oraciones? En distintas oraciones. Mira, ve. Por ejemplo, la primera oración, ¿cuál es aquí, chicos? Miguel Grau luchó incansablemente. Incluso acá hay un punto seguido. Es la primera oración. ¿De qué habla acá, chicos? ¿De la lucha de quién? De Miguel. De Miguel Grau, ¿sí o no? Luego del punto seguido viene otra oración. El caballero de los mares murió defendiendo la patria. A ver, les hago una pregunta, chicos. En la segunda oración, ¿qué es lo que apela? ¿La lucha o la muerte de Miguel Grau? La muerte. Claro, chicos. Entonces acá hay dos oraciones. Claro, son dos oraciones consecutivas, pero hablan de temas y acciones distintas. Por eso es la acción léxica. Entonces, lo que me pregunta el joven, si yo pondría en este caso una posición, no sería una sustitución, eso sería una catáfora. ¿Pero qué tipo de catáfora, profesor? Sería una catáfora lexical. Así como el caso, ¿ve? Llegó el virus chino, y cuando digo virus chino, ¿a quién me refiero? Al COVID. Ya. Entonces, es la misma lógica.
¿Ya? Entonces, eso para aclarar, joven, ¿ya? Entonces, para que se hace un léxica, deben estar en distintas oraciones y expresar distintas acciones. Eso es el papel de la sustitución léxica. Ya está. Bueno, vamos aquí, niños. Referencias exofóricas fuera del texto. Por ejemplo, tenemos la deixis exofórica. Cuando hace mención a un elemento que está fuera de la oración o fuera del texto. Ejemplo, si tú dices a alguien, ¿no? Tú eres mi vida. Imaginemos, ¿no? Tú eres mi vida, mi sol, no sé, mi sol, mi luna, ¿no? Por ejemplo, un chico se declara a alguien. A ver, le pregunto, ¿cuál es ahí el pronombre, chicos? El pronombre que tenemos en esa oración, el único que a propósito está. ¿Cuál es, chicos? El único pronombre. ¿Ya? ¿Cuál es? ¿Cuál es, niños? Tú. Ya. Tú, profesor. Tú, muy bien. Solamente ponemos tú eres mi sol. Nada más. Tú, profe. No vamos a confundirnos. Vamos a encontrar una elipse. Ya, vamos acá. Tú eres mi sol. Ya, esa expresión, chicos. La pregunta es, ¿el término tú, que es un pronombre, hará mención a un elemento que está en la misma oración? Chicos, ¿hará mención a un elemento? Sí, profesor. ¿A quién? ¿A quién está haciendo mención? En la misma oración. Cuando dijo, tú eres mi sol. A su pareja. El nombre de la... Y está haciendo, de hecho, mención a una persona. De hecho, eso no hay ninguna duda. Pero les pregunto, niños, ¿el nombre de esa persona aparece en la oración? ¿Está escrito en la oración? No, profesor. No, profesor, está seguramente. Ah, ¿dónde está el nombre de esa persona? ¿Está en el con? En el contexto. Contexto. Claro. Contexto. Está fuera del... del texto. Contexto. Claro, por eso es una deixis. ¿De qué carácter, niños? Exofórica. Deixis exofórica. Pero si yo mencionaría, ¿no? Tú eres mi sol. Y, por ejemplo, pongo dos puntos. Cambio ya. En vez de poner un punto final, pongo dos puntos, ¿no? Tú eres mi sol. Y pongo el nombre de una chica. Imaginemos, a ver, Marisol. Ahí la pregunta, chicos. Ahí. ¿Seguiría siendo deixis o dejaría de ser una deixis exofórica? Dejaría de ser. Seguiría siendo deixis. ¿En qué se convertiría si digo, tú eres mi sol, Marisol? A ver, ¿en qué se convertiría, chico? ¿En qué se convertiría? ¿En una? ¿Qué cosa? ¿En una? Mira, acá tienes la misma. Catáfora, profesor. En una catáfora. A, B, una catáfora, ¿no? Una catáfora pronominal. Porque ya estás mencionando el nombre de quién, de esa persona, profesor. ¿Te das cuenta? Ahí ya es una catáfora. Pero cuando yo no menciono el nombre y solamente digo, tú eres mi sol, es deixis. O sea, el nombre aparece fuera del texto. Está en el contexto. ¿Me has entendido? Esos son deixis. Las deixis más se notan, ¿sabes dónde, niños? En los diálogos. Donde hay un emisor y hay un receptor. A veces mencionamos al receptor con un pronombre, pero no lo mencionamos con el nombre propio, solo con un pronombre, ¿ya? Vamos otra vez, por ejemplo, dices, en este caso, me inspiras todos los días, me inspiras todos los días. Les pregunto, niños, cuando digo me inspiras todos los días, ¿quién es la deixis ahí, exofórica a propósito? A ver, inspiras todos los días. ¿Quién es la deixis, chicos? ¿Es parecido a la anterior? ¿Quién? Me, chicos, me, que es un pronombre también personal, pero se refiere al emisor, me inspiras todos los días. Entonces, el término me hace alusión a quién, al que está hablando, o sea, yo, ¿no? Al que está hablando, por eso una deixis exofórica. No menciona el nombre del emisor, solo menciona el pronombre, ¿ve? Esos son deixis. Estos son deixis, chicos, pronominales, deixis de persona. Pero también, chicos, hay deixis de lugar. Por ejemplo, si digo lo siguiente, ¿no? Aquí murió, en este caso, aquí murió Marcos. Aquí murió Marcos. A ver, chicos, les pregunto, ¿cuál es ahí la deixis del lugar? Aquí. Chicos, señala el sitio. ¿Cuál es? Aquí. Claro, niños. Yo les pregunto, ¿menciona el nombre del lugar o solo menciona el adverbio? El adverbio, ¿no? Nada más, ¿ve? Entonces, estos son ejemplos de deixis, chicos. Hay deixis de persona, deixis de lugar, ¿no? Deixis de tiempo también existe. Cuando tú empleas pronombres o adverbios, pero no mencionas el nombre. El nombre está fuera del texto. Ya está. Muy bien.
haciendo ese repaso súper veloz, niños, ¿no? Ahora que tenemos hecho la teoría de referencias textuales, ahora sí comenzamos. Determina el proceso, dice el referencial y su respectivo ejemplo, ¿ya? A ver, vamos a empezar, niños. Catáfora, elipsis, sustitución por correferencia. Este me había olvidado decirles, sustitución por correferencia es cuando un término reemplaza a otro, pero solo en la oración tiene equivalencia. Deixis exofórica y anáfora. A ver, comenzamos con el primero, niños. ¿Qué encontramos en la primera oración? Vamos a correlacionar. A, B, C, D, E, con sus respectivos ejemplos. Acá están los ejemplos. 1, 2, 3, 4 y 5, para sacar recién la respuesta. A ver, dice, Ronald estudia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Iván en la UNCP. ¿Qué encuentras acá, jovencito, señorita? Elipsis. Ah, muy bien. A ver, ¿alguien por ahí puede corroborar lo que dice su compañero? Dice, joven, encuentra elipsis. ¿Qué dicen los demás? Les escucho, chicos. Elipsis, profe, elipsis. Ya está. ¿Dónde estará el elemento que, bueno, hace el papel? Bueno, en este caso, el elemento elidido, el elemento omitido. Y por eso viene la coma, profe. Iván, coma, la coma está ahí. ¿Pero a quién se refiere esa coma? Estudia. Ah, al término estudia. Muy bien. Acá tenemos justamente la elipsis, chicos. Acá tenemos la elipsis, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, el término estudia está siendo omitido en la siguiente expresión. Así que les pregunto, chicos, ¿qué tipo de elipsis es? ¿Elipsis nominal o verbal? A ver. Elipsis. ¿Cómo? Chicos. Verbal. Verbal, pues, de hecho, porque es un verbo el que verbal, se está omitiendo. Verbal, ¿eh? Elipsis verbal. Vamos aquí. Usted dijo que allí, que fue allí donde lo asesinaron. A ver, vamos a la siguiente oración. ¿Qué encontramos? Usted dijo que fue allí donde lo asesinaron. A ver, les escucho, niños. ¿Habrá anáfora, catáfora, no sé, elipsis, sustitución léxica? ¿Qué opinan? Deixis exofórica. Ah, deixis. A ver, ¿cuáles son los elementos que hacen el papel de deixis? Usted. Y el término, ahí. Ah, muy bien, chicos. Porque en la oración no se menciona el nombre de esa persona ni el nombre de ese lugar. Entonces, cuando no se menciona el nombre de esa persona ni ese lugar, ¿cómo le llamamos? Le llamamos con el nombre de deixis. Deixis exofórica. Ahí tenemos un ejemplo de deixis. Vamos al otro. Carmen dijo algo sorprendente. Estoy embarazada. Carmen dijo algo sorprendente. Estoy embarazada. A ver, ¿qué encontramos, niños, en esa expresión? Carmen dijo algo sorprendente. Estoy... ¿Catáfora? Por ahí nos dice la niña que, a ver, joven, también nos dice, a ver, la escuchamos, señorita, otra vez, ¿cuál es su respuesta? Catáfora, profesor. Catáfora, muy bien. ¿Dónde está la catáfora, chicos? En la expresión algo, ¿qué cosa? Sorprendente. Claro, algo sorprendente, chicos. El término algo sorprendente es una catáfora, ¿qué cosa? Una catáfora lexi. ¿De qué carácter, chicos? Lexical. Catáfora lexical. Presenta y aclara. Presenta y aclara. Algo sorprendente es la catáfora y el elemento referido, estoy embarazada. Vamos al siguiente. Mi vecino fue asaltado. El joven sufrió varias lesiones. Pregunta. ¿De quién estamos hablando, chicos? ¿De quién estamos hablando? ¿De quién hablamos? Del vecino, profesor. Del vecino. Ahora les pregunto, niños. Situación léxica, profesor. Claro. El término vecino, ¿por quién está siendo reemplazado, chicos? ¿Por quién está siendo sustituido? Por el joven. Claro. El término joven. Y eso es una situación léxica por correferencia. ¿Cuándo es una situación léxica por correferencia, chicos? Cuando las palabras tienen equivalencia solo en la oración, porque fuera de ella no son sinónimos, no son hiperónimos, ni son hipónimos, son palabras totalmente distintas, ¿ya? Entonces, eso es una correferencia. Joven reemplazando a vecino. Acá tenemos sustitución léxica. Entonces, acá vamos a escribir, niños. A ver, en la expresión 3 era catáfora. ¿Qué tipo de catáfora? Catáfora lexical. Catáfora lexical. En la siguiente, chicos, es sustitución léxica. Sustitución léxica por correferencia. Acción léxica por correferencia. Ahora vamos a la pregunta 5. Nike y Adidas son las marcas deportivas más importantes. La primera es estadounidense y la segunda alemana. A ver, les pregunto, chicos, ¿de quién estamos hablando? Anáfora. ¿De quiénes hablamos? ¿De quiénes hablamos? Y
Ya hablamos de Nike. ¿Y hablamos de quién? Adidas. De Adidas. Ellos Adidas. Son chicos. Son elementos referidos. Ahora, ¿quiénes hacen el papel de anáfora, chicos? Que son pronombres. Primera. Claro, son pronombres ordinales. ¿Por qué, chicos, pronombres ordinales? ¿Señalan qué cosa? Señalan orden. Ahí está orden. La primera. ¿Y cuál es la otra? La otra anáfora, chicos, que también señala orden. La segunda. Se dan cuenta. Estos son anáforas. El término la primera es anáfora, chicos, ¿de quién? El término, en este caso, Nike. Y, chicos, el término la segunda es anáfora de quién. A ver, dime, ¿anáfora de quién? Adidas, profesor. De Adidas. Muy bien. Entonces, el término la primera, anáfora de Nike. Y el término la segunda, anáfora de Adidas. Así que la respuesta, ¿cuál sería, niños? A ver, ya tenemos la respuesta. A ver, dice acá. Empezamos. Catáfora sería A. A ver, ¿dónde está la catáfora, chicos? ¿Ya? Acá tenemos, ¿no? A, muy bien, sería 3A. Por ahí una niña incluso ya había dado la respuesta. 3A, a ver, vamos. Siguiente, niños. Nos pide, en este caso, por ejemplo, el caso de elipsis. ¿Elipsis dónde está, niños? Elipsis está en la 1, así que pondríamos 1B, ya está. Seguimos. A ver, el otro, chicos, viene a ser sustitución por correferencia, sustitución por correferencia. Eso sería, chicos, la 4, ahí sería C de cerebrito, muy bien. Luego nos pide de ictis exofórica, sería 2 de dedito. Y finalmente nos pide anáfora, y anáfora es la 5E. Ahora sí, les pregunto, ¿cuál sería la respuesta, niños? La B. ¿B de qué? B de bebé. Dicen por ahí. Y cierto, dedo. Niños. Dedo, a ver, vamos a ver. 1B, ¿cierto? Dedo. Profesor, puede ser la B. 2D, claro, 2D, 3A, 4C y 5E. Dedito, chicos, ¿ve? Sencillísimo. Hemos correlacionado y hemos encontrado la respuesta. La de dedito. La de dedito. Ahora viene, mira, chicos, pregunta 7. Pregunta de admisión 2019-1, UNSP. Identifica el referente textual subrayado en la oración. Dice, este joven fue atropellado. Este muchacho no portaba ningún documento que lo identificara. Está fácil, niños. Dice que ustedes pueden. A ver, sí, dime. Muy bien, niña. A ver, la pregunta es, ¿quién es el elemento referido, chicos? Sustitución léxica. Les pregunto, niños, ¿quién es el elemento referido? ¿Y quién hace el papel? Joven. ¿Elemento referido quién es? Joven, profesor. ¿Y quién está reemplazando los niños? ¿Quién es la sustitución léxica? Muchacho. Así que, sustitución léxica. Sí. Por si no, sinonimia. ¿Sí o no, chicos? Así como profesores, docentes. ¿Están de acuerdo? ¿Ve? Facilito. Ahora viene el otro, ¿ve? Otro, chicos, otra pregunta de admisión. Mira, a ver, dice así. Los chasquis usaban un sistema de postas. Este permitía que las órdenes que daba el Inca llegasen rápidamente. Los mensajes eran perfectamente difundidos y controlados a tiempo. Estos se esparcían por los cuatro suyos. Ahora dice, ¿qué clase de referencia presenta el texto? Incluso está subrayado los pronombres, chicos. Dos pronombres subrayados, este y estos. Ahora sí, les pregunto, niños, ¿cuál sería tu respuesta? A ver. Podría ser la de anáfora. Catáfora. Catáfora, dicen por ahí. Catáfora. Catáfora. ¿Qué hacía la catáfora, chicos? Presentaba, decíamos. Pero yo creo que acá no presentan, ¿ah? ¿Eh? Acá no presentan. Así más después del elemento referido. No podría ser una catáfora. Ahora vamos a primero analizar. Anáfora. Es una anáfora. Vamos a leer primero, chicos. ¿Ya? Vamos a leer. Yo sé que ustedes ya han podido captar. Los chasquis usaban un sistema de postas. Este permitía que las órdenes que daba el Inca llegasen rápidamente. Ahora les pregunto, chicos, ¿el término este a quién alude? Sistema. ¿A chasquis sistema. O alude a sistema de postas? Sistema. Ahí está, muy bien. Así que esto descartado. ¿A quién alude? A sistema de
A sistema de postas. Muy bien, chicos. Entonces, si aluda a sistema de postas, ¿qué viene a ser? ¿Una? ¿Chicos? ¿Una qué? Una anáfora. Niños. Vamos al otro. Dice, los mensajes eran perfectamente difundidos y controlados a tiempo. Estos se esparcían por los cuatro suyos. Cuando digo estos, ¿a quién me refiero? ¿A tiempo o mensajes? Mensajes. Chicos, a los mensajes, claro que sí. El término, los mensajes. ¿Por quién está siendo referido, chicos? ¿Quién es la anáfora de los mensajes? Estos, chicos. Muy bien, esto. Es sencillísimo, chicos. ¿Cuántas anáforas encontramos? ¿Cuántas? Dos. ¿Cuántas, chicos? Dos. Dos nomás. Dos. Por ejemplo, a veces también les preguntan en admisión, pues, ¿no? ¿Cuántas anáforas hay? Por eso tienes que contar las anáforas. Pero bueno, acá no nos pide la cantidad, pero sí nos pide la referencia. Así que la respuesta, obvia. Obvio, chicos, como alguien decía por ahí. Obvio, microbio. ¿Qué viene a ser en este caso? Anáfora, chicos. Anáfora. Ya está. Vamos al otro. Dos. Vamos al otro, ya. Vamos al otro, chicos. Igual, mira, siguiente ejercicio. Examen de admisión, niños. A ver, vamos a resolver. A ver, para eso leemos. Los peces son vertebrados acuáticos. Algunos viven en agua salada y otros en agua dulce. Casi todos tienen forma hidrodinámica o fusiforme, como un hueso, es decir, estrecho en los extremos y abultado en la parte central. Y la pregunta es, identifica qué clase de referencias son las palabras subrayadas en relación a la palabra peces. ¿Qué referencias encontramos en las palabras subrayadas en relación a la palabra peces? Ahí ya está incluso la respuesta, niños. Mira, ¿cómo nos facilita esta pregunta de admisión? Anáfora, profesor. Muy bien. A ver, les pregunto, niños, el término peces, ¿qué papel hace? ¿Cómo se llama ese elemento que? ¿Elemento qué, chicos? Elemento rompehielos. Estamos olvidando decir, ¿elemento qué? Elemento, vamos a abreviarlo acá, elemento referido. No olvides eso siempre. Elemento referido. Muy bien, niña. Ahora, ¿quiénes son los, bueno, las anáforas de este elemento referido? ¿Quiénes son las anáforas? Vamos a encerrar. Vamos a encerrar. Algunos. Ya está. Algunos. ¿Quién más, niños? Otros. ¿Quién más? Otros. Otros. Muy bien. Otros. Estás tirando. A ver. Todos. ¿Quién más, chicos? Todos, ¿no? Todos. No me quiero hacer caso. Todos. Ya está, niños. Ahora yo les pregunto. El término algunos, otros y todos, ¿qué son? Pronombres. Como son pronombres, claro, niños, ¿hacen el papel de qué? Y eso lo habíamos visto hace adelante. ¿Hacen el papel de qué? De a... Catáfora. No, de anáforas. ¿Por qué, chicos, anáforas? Porque aparecen después o antes. Antes del elemento referido. Después o antes, chicos. Después, aparecen después. Por eso son anáforas. En cambio, la catáfora aparece antes. Ya está, niños. Entonces, respuesta clave aquí, en esta pregunta, chicos. Pregunta de admisión, anáfora. ¿Ya? Porque aparecen después del elemento referido. Ahora, en el siguiente caso, niños, a ver, pregunta 10. Pregunta 10. Identifica la clase de referencia textual teniendo en cuenta las palabras resaltadas. Ahí está la palabra resaltada y está incluso en cursiva y en negrita. ¿Qué viene a ser, niños? Imaginemos que estamos en el examen de admisión y te viene esta pregunta. A ver, dime, ¿qué viene a hacer? Chicos, les escucho. Catáfora, profesor. A ver, catáfora nos dice su compañero. Anáfora nos dice por ahí. A ver, para eso vamos a leer, niños. Fíjate acá.
Los factores que influyen para que una región llueva poco, mucho, o acaso haga frío o calor, son los siguientes. ¿Cuáles son esos factores, chicos? Los siguientes. Acá viene, ¿ve? Los siguientes. Fíjate acá, hay un signo de puntuación bien conocido. ¿Cuál es el signo de puntuación, chicos? Y hace el papel de presentar, aclarar, enumerar. ¿Cuál es ese signo de puntuación, chicos? ¿Cómo se llama el signo de puntuación? Dos puntos. Los dos puntos. Esos dos puntos, chicos, tienen una función. Según la gramática, según la ortografía, hacen el papel de presentar una enumeración. Entonces, cuando digo los siguientes, ¿me refiero a factores? ¿O me refiero, chicos, a latitud, altitud, orientación de relieve y distancia al mar? A ver, les pregunto. Latitud, altitud. Claro, está presentando. Está presentando. Presentando, chicos. ¿Y a quiénes está presentando o anticipando? Latitud, altitud. Ah, muy bien. Entonces, ¿cómo hace el papel de presentar, chicos? ¿Cómo hace el papel de presentar? ¿Qué función será? ¿Anáfora? ¿Catáfora? ¿Función léxica? Catáfora. 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 Ah, catáfora, pues niños, eso siempre hay que tener cuidado, ¿va? Porque catáfora. Esto de la catáfora es usual, claro, mira, acá les doy una pista. Las catáforas, por ejemplo, cuando anticipan, hay una división entre la catáfora y el elemento referido a través de los dos puntos. Es un signo de puntuación muy utilizado para, en este caso, presentar catáforas, ¿no? O anticipar catáforas, ¿no? O expresar catáforas. Ahora, otro signo de puntuación es la coma también, ¿no? También, ¿no? Puede ser un elemento catáforo. Por ejemplo, acá fíjate, son los siguientes. Ahí le da una pausa. Y la pausa justamente genera estos dos puntos. La altitud, la latitud, la altitud, la orientación del relieve y la distancia al mar. Entonces, acá hablamos de un ejemplo de catáfora. ¿Pero qué tipo de catáfora, chicos? ¿Será una catáfora pronominal, catáfora adverbial o es una catáfora lexical? ¿Qué opinan? O digo lo siguiente. Lexical. Lexical, joven. Porque no estoy empleando pronombres ni adverbios. Porque si yo emplearía pronombres o adverbios, eso sería una catáfora tanto pronominal o adverbial. Pero acá es una catáfora lexical. Pero siempre el papel de presentar, chicos. Entonces, acá el término los siguientes es la catáfora y el caso de la altitud, la latitud, etcétera. Todos estos vienen a ser los elementos. ¿Qué cosa, chicos? Elementos referidos. ¿Ok? Todo lo que está resaltado de rojito es el elemento referido. ¿Ya? A eso me refiero, ¿ya? Elemento referido, ¿ve? Sencillo, catáfora lexical, ¿ve? Por eso decía, chicos, hace rato, a ver, recordando un poquito, la catáfora, ¿qué hace? Anticipa. ¿Se dan cuenta o no? Mira, ve, ella estudia, Carmen es universitaria, aquí estudié en el Politécnico, llegó el virus chino, el COVID, ¿ve? Justo, es la misma lógica que hemos visto ahorita en el ejercicio. Anticipa y aclara. Anticipa y aclara. Ya está, niños. Catáfora. Examen de admisión UNCP. Vamos al siguiente. A ver, ahora sí, ayúdame. El siguiente, chicos, está fácil. Dice, Ulises, el gran héroe griego, llegó con sus soldados donde vivía el espantoso cíclope Polífemo. Este los sorprendió y los encerró en su cueva para luego comerse a uno de ellos. A ver, les escucho, niños. ¿De quién hablamos, chicos? ¿De quién Ulises. Hablamos? Ulises. Ulises. De Ulises. Por ejemplo, acá, niños, en esta primera parte hay una catáfora. Ulises hace el papel de presentar a quién. ¿A quién está anticipando el Ulises? El gran héroe, profesor. Ya, gran ¿no? Lo que rato, se recuerdan, nos decía uno de sus compañeros. Ya. El gran héroe. Claro, hay una catáfora. Ulises anticipando al gran héroe griego. Una catáfora del gran héroe griego. Pero continuamos. Llegó con sus soldados. Ulises llegó, pues, con sus soldados donde vivía el espantoso cíclope Polífemo. Este. Acá viene la idea, chicos. A ver, a ver. ¿De quién estamos hablando, chicos? De Polífemo. ¿No? Muy bien, muy bien. A ver, Polífemo. Vamos acá, chicos. Polífemo, ¿por quién está siendo referido? Este. Hay un pronombre aquí. Ah, muy bien. Este. Pronombre este, ¿no? A ver, este. Ya está. Muy bien. Los sorprendió y los encerró. ¿Los a quién se refiere? Soldados. ¿A Polifemo o se refiere a Ulises y sus soldados? Ulises y soldados. Ah, muy bien. El término los
se refiere ya no a Polifemo, no se refiere a Cíclope, se refiere a quién. A Ulises, ¿y a quién más se refiere, chicos? A sus soldados. A los soldados. Y a los soldados. Entonces vamos a ponerlo con otro colorcito, ¿ya? Entonces, el término... La respuesta es la del profesor. A ver, vamos a continuar. En su cueva para luego comerse uno de ellos. A ver, les pregunto, chicos, el término ellos, ¿a quién alude? Ellos. ¿A quién alude ellos, chicos? A Ulises y a los soldados. Ulises y a los soldados. Ya está, niños. Muy bien, gracias. Ahora sí, les pregunto, ¿cuántas anáforas hay? ¿Cuántas anáforas hay? Anáforas, ya sé que hay una catáfora. ¿Cuántas anáforas hay? A ver, les pregunto. Es, profesor. Es, claro, este, claro, este que se refiere a Polifemo. Profe, ¿no sería cuatro? ¿Y cuál es la otra catáfora? ¿O la otra anáfora? El otro, los. Los, a ver, dice acá, los sorprende. Ah, ahí nos olvidamos, ¿ve? Gracias, gracias, joven. Justo hay una más, ¿ve? Justo acá estamos tapando. También acá hay una anáfora más, el término los. También es un pronombre, ¿ah? Estos son pronombres, chicos, personales. ¿Cómo te das cuenta que es un pronombre? Eso seguro van a hablar mucho en el curso de comunicación. Sencillo, cuando los pronombres, primero, reemplazan al sustantivo, ¿no? O a los sustantivos, y los pronombres, chicos, como hacen el papel de un sustantivo, van al costado de un verbo, ¿ya ve? Este los sorprendió. ¿Quién está al costadito de los? ¿Quién está al costadito de los, chicos? ¿Quién está? Sorprendió. Ese es un verbo. Dice el otro, los encerró. A ver, les pregunto, chicos, cuando digo los encerró, ¿quién está al costadito de los? El término encerró. ¿Se dan cuenta, chicos? Y eso es el papel de los pronombres. Como los pronombres hacen el mismo trabajo de un sustantivo, pueden en este caso, chicos, repito, bueno, acompañarse con un verbo. Los verbos siempre acompañan a los pronombres, así como a los sustantivos, fíjate. Ulises, el gran héroe griego, llegó, ¿ve? Sustantivo, en este caso, su posición y el verbo. Igual acá, ¿ve? Los sorprendió, los, y el verbo es sorprendió. Es una clave, chicos, para ver si es pronombre o no. Porque muchos dicen que también el término los es un artículo. Claro, ¿cuándo va a ser artículo, chicos, el término los? ¿Cuando acompaña un verbo o cuando acompaña un sustantivo? A ver, les pregunto. Los, ¿cuándo es artículo? Cuando acompaña un sustantivo. Un sustantivo. Por ejemplo, digo los niños. En ese caso es artículo, no es un pronombre. Fíjate acá, ¿ve? Vamos a ver, chicos, que acá también hay una forma de homografía. Porque los puede ser pronombre y los puede ser, ¿qué cosa? Artículo. Mira, por ejemplo, digo, los niños juegan o los niños ríen. Los niños ríen. ¿Quiénes ríen, chicos? ¿Quiénes ríen? Los niños. Los niños. Mira, y acá viene, mira, para que entiendas cómo funciona un pronombre y un niño. Mira, dice, pues los vi, mira. Vamos a poner así, los vi contentos. ¿Ah? Muy bien, chicos. A ver, vamos aquí. Con esta oración vas a entender cuándo es un pronombre y cuándo es un artículo. Ah, dice, los niños ríen, pues los vi muy contentos. A ver, les pregunto. Acá cuando digo los niños, ¿esto será pronombre o es artículo? ¿Qué opinas? Pronombre. Artículo. ¿Pronombre será esto? No, no, nombre, no, artículo. Es artículo. Artículo, ¿por qué te diste, profesor? ¿Por qué te diste cuenta que es un artículo? ¿Por qué te diste cuenta que es un artículo? Porque acompaña a un sustantivo. Ah, fíjate. Porque acompaña un sustantivo. Ahí está, muy porque bien. Porque acompaña al sustantivo. Así es, niños. Y es cierto. Fíjense, ¿acompaña a qué? A un sustantivo. ¿Y cuál es el sustantivo acá, chicos? ¿Cuál es el sustantivo? Niños. Ahora, cuando digo, pues los vi contentos. A ver, les pregunto, cuando digo los vi contentos, ¿el término los será un pronombre o es un artículo? Pronombre. Pronombre. Ahora, yo les pregunto, niños, ¿el término los a quién está reemplazando? ¿Solamente a los o está reemplazando a niños más? A toda esta frase, chicos. Niños, a niños. A niños más. Niños, claro, se dan cuenta, ¿ve? Eso es justamente el poder de quién, chicos, el poder de los pronombres. Los pronombres, chicos, pueden, en este caso, repito, reemplazar a toda una frase incluso, ¿ve?
a todo sustantivo, ¿ve? Entonces, aquí vamos a ver ese contexto, chicos. A ver, voy a remarcarlo con cual no me quiere hacer caso. Ese profesor, material. Una pregunta. A ver, muy bien, entonces, sí. Le escucho, profesor. Le escucho usted, todo, ¿no? Ya, profesor, decía que un pronombre siempre va a acompañar a un verbo. Y también es al revés, un verbo siempre va a estar acompañado de un pronombre. Bueno, los verbos pueden acompañar también a los sustantivos. A los sustantivos. Ya, también pueden, acompañar pero a los no siempre. No. No siempre, claro, no siempre. Pero es casi es una ley eso, ¿no? Que los pronombres acompañen a los verbos y que los sustantivos también acompañen a los verbos. Por eso la pregunta es, ¿no? ¿Por qué se llama pronombre? A ver, si vamos en un punto de vista así un poco etimológico. Pronombre significa en vez del nombre, en cambio del nombre. Entonces, un término que es pronombre, ¿a quién reemplaza? A ver, chicos. Al nombre. Al nombre, que es el sustantivo. El sustantivo, esencialmente. Y como reemplaza, de hecho va a ser una acción. De hecho va a cumplir una acción. ¿Y esa acción quién le da? ¿Quién le da esa acción, chicos? Los... El verbo. Los verbos. Por eso esa lógica, ¿no? Incluso acá he tildado más. Ya entonces, a eso me refiero, chicos, ¿ya? A eso me refiero. Ya entonces, es casi una ley eso, ¿no? Casi, chicos, pero... A veces los pronombres también pueden estar solitos, ¿no? Eso depende de la oración, chicos. Todo depende de la oración, ¿ya? Entonces, eso es niños, ¿ya? Por eso, fíjate acá, los no es un artículo. ¿Los qué papel cumple acá en esta oración, chicos? Hace pronombre. Papel de pronombre, ¿ves? Los sorprendió, los encerró, ya, es pronombre, al igual que ellos. ¿Se dan cuenta, chicos? Eso es hablar de los pronombres, ¿ya? Entonces, las anáforas son pronombres o adverbios que aparecen después de un elemento referido. En este caso, chicos, el elemento referido, por ejemplo, el elemento referido es Ulises y soldados, que viene a ser reemplazado por quién, chicos. A ver, Ulises y soldados, ¿por quién están siendo reemplazados? Por el término, en este caso, los, ¿no? El término ellos y el término los. Los ahora, el término, ellos. Claro, polífemo, chicos. Polífemo, ¿por quién? El término este, ¿no? El término este. Ya, entonces, ¿cuál sería la respuesta, chicos? De acuerdo al texto, es correcto. La D. A ver, muy bien, la respuesta es la D, ¿no? Los, ¿se refiere a quién? A Ulises, ¿y a quién más se refiere? Sus soldados. Anáfora, ¿no? Anáforas, son anáforas. Ya está, ¿ve? Eso es hablar de referencias textuales. Entonces, hemos hecho un poquito sobre referencias textuales, chicos. Hemos visto anáfora, catáfora, lisis, léxica, etcétera, etcétera. Vamos ahora sí, siguiente tema, chicos. El siguiente tema, que también vamos a hacer un pequeño introductorio, es el caso de marcadores textuales. Marcadores. ¿Qué? Bueno, también le llaman con otro nombre, pues, niños. En algunas otras tendencias le llaman con el nombre de conectores, ¿no? El caso de marcadores abarca mucho más. El caso de marcadores abarca construcción de textos, por eso es el nombre de marcadores. Se abarca expresiones más amplias, más complejas en relación a los conectores. En cambio, los conectores solamente unen palabras dentro de una oración. En cambio, un marcador une oraciones dentro de un párrafo. Ahí está la gran diferencia. Por ahí vamos a empezar, niños. A ver, hay una infinidad de marcadores. Hay marcadores, por ejemplo, que ordenan, se le llaman ordenadores. Hay marcadores, por ejemplo, de consecuencia que señalan efecto. Hay marcadores de causa que señalan justamente causa o motivo. Hay marcadores, por ejemplo, de carácter comparativo que señalan semejanzas. Hay marcadores, por ejemplo, chicos, de carácter de oposición que señalan ideas contrarias u opuestas. Así que los marcadores abundan. También vamos a hablar mucho sobre ello. Empezamos, a ver, haciendo un recuento, chicos. Vamos a leer el siguiente texto. En primer lugar, felicitar a los ahora graduados, recordando sus inicios en las aulas de esta facultad, para luego expresarles mis mejores parabienes y éxito en su vida profesional. Por último, recordarles que vayan a donde vayan, dejen alto el nombre de nuestra institución. A ver, chicos. Sabemos que los marcadores también hacen el papel de unir oraciones, actúan como puentecitos entre una idea y otra. Voy a remarcar los siguientes marcadores. Ustedes me van a decir, ¿qué nos da? ¿Qué idea nos da? En primer lugar, el término luego y el término por último. A ver, les pregunto. ¿Qué idea nos da? En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, luego, finalmente, por último, para finalizar. A ver. Numerales. Claro, esos son los famosos numerales ordi
ordinales. Y si vamos con ese sentido, chicos, ¿cuál de estas alternativas es la que se ajusta? Ordenadores. Chicos, imagínate, son ordenadores, ¿eh? En primer lugar, luego, por último, vienen a hacer ¿qué cosa? Ordenadores, porque son ordinales. Señalan posición de la idea en un texto. No pueden ser operadores. Los operadores, chicos, generalmente sirven para aclarar ideas. Los operadores, en este caso, por ejemplo, tenemos operadores de información, así lo llamaban, operadores de información, o de fuente, y operadores de ejemplificación. Acá, por ejemplo, no estoy ejemplificando. Si hubiera dicho, por ejemplo, eso hubiera sido un operador. Hubiera dicho, según, también sería un operador. Los reformuladores sirven, chicos, para repetir ideas, para aclarar. Por ejemplo, un reformulador es el término es decir. O sea, vale decir, en otras palabras. Y los relacionantes, chicos, los relacionantes pueden ser relacionantes de causa, efecto, relacionantes de comparación, de condición. Y acá no veo comparación, acá no veo causa, efecto, no veo, en este caso, condición. Acá lo que veo es orden, y por lo tanto son ordenadores. ¿Okay? Fíjate, solo teniendo una teoría bastante básica, podemos ubicar el tipo de idea. Vamos aquí, 13. 13, chicos. A ver, dice, identifica a qué tipo de conector lógico pertenece la palabra subrayada. Dice así. La sartén que compré tenía un revestimiento especial que permitía cocinar sin aceite. Por eso era bastante más cara que las demás. Les pregunto, chicos. El término por eso. ¿Qué señala? Consecuencia. Pues mira, ve. La sartén que compré tenía un revestimiento especial que permitía cocinar sin aceite. Hasta ahí está la idea principal, una idea principal. Por eso, ahí viene la consecuencia. Como tenía esas cualidades, ¿cuál es la consecuencia? Era bastante más cara que las demás. Entonces, ¿qué señala eso, chicos? ¿Señala qué cosa? Dime, señala... Consecuencia, profesor. Consecuencia, efecto. A ver, niños, algunos marcadores más de consecuencia que hay aparte de eso. A ver, dime, consecuencia. En efecto, ya, es un marcador muy conocido, chicos. En efecto, una más, a ver. Hay uno bien conocidísimo, chicos, por ustedes. Entonces, una más, chicos. Por lo tanto. Por lo tanto, mira, algunos ejemplitos, niños, si digo, ¿no? Estudió a conciencia. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia, chicos? Si estudió a conciencia, ¿cuál sería la consecuencia? Ingresó. Y si digo, estudió inconscientemente, entonces, ¿cuál sería la consecuencia? También ingresó. Como inconscientemente. No pudo ingresar. Por lo tanto, no ingresó. ¿Ve? Por eso, toda por acción. Claro, niña. Toda acción tiene una consecuencia. Y la consecuencia, chicos, ¿aparece antes o después del marcador? A ver, después, aparece. Profesor. Después, profesor. Claro, voy a resaltarlo, ¿ve? Siempre aparece después, nunca aparece antes. Aparece después del marcador. Primero aparece la oración, y esta oración es unido con su consecuencia a través de este nexo. Por eso. Entonces, por lo tanto, en efecto, en consecuencia. Eso es bastante práctico, chicos. ¿Ve? Entonces, sencillo. Ahí tenemos ese marcador. Vamos aquí. Siguiente. Bueno, dos ejercicios de marcadores textuales, marcadores que también vamos a trabajar, chicos. Marcadores de causa, consecuencia, comparación, condición. Eso vamos a ver en las próximas sesiones, ¿ya? Vamos aquí, niños. Otro temita muy interesante en los estudios de admisión. ¿Cuál es, chicos? El tema de oraciones, ¿cómo? Eliminadas. Oraciones eliminadas. Ahora les pregunto, niños, cuando hablamos de oraciones eliminadas, el papel es de excluir una oración pertinente o oración impertinente. A ver, les escucho. Impertinente. Ahora les pregunto, chicos, ¿qué es para ustedes una oración impertinente? Que no tiene relevancia en el texto. No tiene relevancia, no va con el texto, se opone. Esa es una oración impertinente, ¿no? Oposición puede ser, chicos, por una especie de qué, de algo ajeno, ¿no? Algo irrelevante. O sea, hay varias condiciones cuando nosotros hablamos de una irrelevancia. Ahora yo les pregunto, niños,
Cuando nosotros tenemos ese tipo de ejercicios, hay una clave, y la clave es la siguiente. ¿Cómo nosotros eliminamos oraciones? ¿Por qué criterio eliminamos? Y acá está la clave. Mira, fíjense, niño. La primera de ellas es cuando la oración que se elimina habla de un tema ajeno. Eso se llama, ¿qué cosa, chicos? Disociación. ¿Cómo, chicos? Se llama disociación. Ya está. Esa es la primera condición. También la oración se elimina, chicos, cuando va en sentido opuesto. Cuando los demás hablan a favor de algo, cuatro oraciones hablan a favor de algo y una de ellas habla en contra. ¿Cómo se llama esa condición, chicos? Se denomina contradicción. Ya está, contradicción. Ya está. Otro, chicos. La otra es cuando las oraciones ya expresan una idea, pero hay una de ellas que repite lo que ya se dijo en pocas palabras. Repite lo que ya se dijo en pocas palabras. ¿Cómo se llama ese criterio, chicos? A ver, ¿cómo se llama? Eso se llama redundancia. ¿Ah? Redundancia. Estos tres criterios son básicos para poder eliminar oraciones. Disociación, cuando la oración expresa un tema ajeno, un tema irrelevante, ¿no? Un tema que no tiene mucho valor. Contradicción, cuando la oración se opone a las otras, va en contra de las otras. Y redundancia, cuando la oración repite lo que ya se dijo en pocos términos. Para ello, chicos, hay una clave. La clave, niños, es cuando tienes ese tipo de ejercicios, que a cada texto, bueno, ubiques algo. ¿Qué cosa? El tema. Y le pongas también, si es posible, ¿qué cosa, chicos? Un tema. Ubicar el tema. Un título, profe. Hay que colocarle un título. Con eso sale la oración eliminada. Ubicando el tema y el título, sale la oración eliminada. Sencillo esa. Siempre es una clave. Ubicar el tema o el título al texto que estás leyendo y, bueno, al cual quieres eliminar una oración, ya sea por disociación, ya sea por contradicción, o ya sea por redundancia. Así que empezamos, niños. A ver, clave. Vamos a empezar. Ahora muchos dirán, ¿y cómo se ubica el tema? Hay muchas formas, pues una de ellas es, ¿de qué trata el texto? Una pregunta clave. Otra forma, chicos, es, cuando tú lees un texto, vas a ver... Claro, ¿no? La frase que más se repite, la frase que más se repite, chicos, es el tema. La frase o expresión que más se repite. Ya vamos a ver si es cierto la C. A ver, lo dejamos en este caso en duda. A ver, lo dejamos ahí, ¿ya? A ver, muy bien, por ahí dice el jovencito la C, a ver, será cierto. Vamos a ver, dice acá, el agua adopta, ¿qué cosa, chicos? Formas muy distintas sobre la tierra. Ya está. A ver, en esta oración 1, ¿de qué nos habla, chicos? Solamente el agua, nos habla de las formas que tiene el agua. A ver. La forma de agua. Claro, las formas, ¿no? Formas del agua, formas. Adopta, dice, formas muy distintas sobre la tierra. ¿Cuáles serán esas formas? El agua se encuentra evaporada en las nubes. Evaporada. ¿Esa será una primera forma? ¿Qué opinan, sí, chicos? Muy bien. ¿Cómo se llama esa forma o estado? Estado gaseoso. Ya está. Muy bien, estado gaseoso. El agua se encuentra, dice, en forma de iceberg. Ya está, chicos. ¿En forma de qué? De iceberg. Ahora les pregunto, chicos. Cuando hablo del el agua se encuentra en forma de iceberg, ¿a qué estado me refiero? ¿Gaseoso o sólido? Sólido, profesor. Ah, claro, niños. Vamos a la pregunta 4. Un iceberg es un enorme bloque de hielo. A ver, como que acá el tema no es iceberg. Acá en el texto estamos hablando de los icebergs, estamos hablando de las formas del agua. Chicos, las formas, ¿qué opinan? Del agua, ah, como que la 4 se va alejando. Mira, se va alejando, ¿eh? Porque el tema acá no son los icebergs. Acá el tema es las formas del agua. Y hemos visto dos formas. La forma evaporada y la forma sólida, ¿no? Ahora fíjate acá, también se encuentra en ríos y lagos, se encuentra en ríos y lagos en su forma que, acá nos aclara, ¿forma qué, chicos? Líquida. Forma líquida, mira, ve cómo nos ayuda. Ya, les pregunto, chicos, ¿cuál es el tema acá? Y con eso sale la idea de eliminar. ¿Cuál es el tema, chicos? ¿Cuál es el tema? Agua. Las formas distintas del agua, profesor. Claro, las formas del agua. Formas distintas del agua. Claro, muy bien, niño, ¿ve? Muy bien, muy bien. Las formas, ¿qué cosa? ¿Distintas de quién? Del agua. Del agua, ¿no? Formas distintas del agua. Del agua, profe. ¿Y qué oración no habla para nada de esas formas? A ver, y no enfatiza el tema del agua. ¿Quién?
La cuatro. A ver, en la cuatro, niños, ¿a quién le da más importancia? ¿Al lago o le da más importancia al iceberg? Al iceberg. Al iceberg. Al iceberg. Claro, fíjate, le da más importancia a otro tema que es el iceberg. Claro, profesor, acá menciona pues el término iceberg. De hecho que sí, ahorita lo voy a remarcar, ¿no? Fíjate acá, ahorita vamos a ver para que entiendas cómo se da esto. Mira, ¿ve? Ya tenemos el tema. Claro, acá aparece la palabra iceberg, eso no podemos negarlo. Pero acá el término iceberg aparece como qué, chicos, ¿como elemento principal o como un elemento secundario nada más? Un elemento secundario. Como ves, claro, es un elemento secundario, es un dato secundario. Pero acá, chicos, en la oración 4 le ha dado mucha importancia a ese elemento secundario. Y darle importancia en demasía ha generado que la oración 4 tenga su propia independencia. ¿Se dan cuenta, chicos? Tenga su propia independencia. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, chicos, encontramos en un ejercicio de este carácter, ¿no? Una oración que se forma a partir de un término que es solo particular y no representa el tema, esa oración debe eliminarse. ¿Cómo se llama ese tipo de criterio, chicos? Eso se llama un criterio por disociación. ¿Pero qué tipo de disociación, chicos? Acá les voy a escribir. Cuando tú le das mucha importancia a una palabra, y con esa palabra construyes una oración que no tiene que ver con el tema central, eso se llama disociación por, escucha bien, disociación por énfasis. ¿Cómo, chicos? Dime, disociación por énfasis. Énfasis innecesario. Innecesario. Es como en la vida real, pues, chicos. Por ejemplo, a ver, voy a hacerles un ejemplo práctico, ¿no? Para que me entiendan cómo se da esto. Ustedes han visto que muchos grupos musicales, ¿no? Por ejemplo, tienen a la voz principal, ¿sí o no? Y saben, y estos, por ejemplo, estos cantantes que son la voz principal de un grupo, cuando tienen cierta relevancia, la gente prácticamente conoce más a la voz principal que a la orquesta, ¿qué hace ese cantante que representa la voz principal? Cuando se da cuenta de que es famoso, de que gracias a él, el grupo prácticamente tiene, bueno, relevancia. ¿Qué hace ese cantante? Clásico, ¿no? Se separa del grupo y forma, ¿qué cosa? Su propio, chicos, forma su propio, ¿qué? Su propio grupo. ¿Ves? Su propio grupo. Su propio grupo. Su propio grupo. Entonces, ¿por qué ha hecho eso? Porque le han dado mucho, ¿qué cosa? Mucho énfasis. ¿Has entendido? Le han dado mucho énfasis. Mucho énfasis. Claro, y eso hasta sucede en la vida diaria, ¿no? Entonces se aleja del grupo porque quiere formar su propio grupo. Y así está en la vida de él. Y así están los textos también. Entonces, darle mucha importancia a una palabra, esa palabra, ¿qué hace? Se va a alejar formando su propia hora, su propia oración. Ya está. ¿Ahora me han entendido? Entonces, ¿qué cosa debemos hacer para poder ubicar la oración eliminada? ¿Ubicar qué cosa? El tema. Siendo niños, ubicar el tema. Es decir, la idea de mayor importancia. Y ahí sale la oración a eliminar. Pero la pregunta, chicos, ¿qué oración se elimina acá? Por darle importancia a una palabra y hablar de un tema ajeno en relación a las otras oraciones. A ver, ¿qué oración, chicos? ¿Qué oración? La cuatro, pues. Cuatro. Y lo que decía justamente el joven, ¿no? Cuatro. Profesor, profesor. Sí, ¿y en qué momento sería por inconexión? Inconexión es cuando hablas de un tema ajeno, un tema totalmente distinto, que ni siquiera se menciona en las oraciones. Por ejemplo, acá el término iceberg sí se menciona en la oración 3, pero aparece como un elemento secundario. Por ejemplo, si yo dijera, ¿no? El agua de... Claro, profesor, ¿no? Ejemplo, entonces, si en el 4 entonces le pusiera, el mar es una masa inmensa de agua. Ah, ahí sí se va, pues, ¿no? Por ejemplo, digo, ¿no? El mar tiene muchos peces. Ya está, pues, ¿no? Ahí sí ya sería totalmente ajeno. Ni siquiera tiene una relación con las demás oraciones. O, por ejemplo, digo, ¿no? El cielo está lleno de nubes. Ya está. Ya totalmente ajeno, ¿no? O sea, cuando hablas de un tema totalmente distinto, ¿no? Eso es hablar de una inconexión. O sea, la palabra no tiene que estar en el texto, ¿no? Pues, ¿no? Claro, o sea, es una palabra totalmente ajena a la temática. Totalmente ajena a la temática, ¿no? O por ejemplo, ahí vamos a algo más sencillo, ¿no? El agua adopta muy formas, el agua se encuentra evaporada, el agua se encuentra en forma de iceberg, también se encuentran los ríos, lagos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo lo siguiente, ¿no? Los bosques también, tienen existencia en la tierra. Entonces, ¿estoy hablando ahí de los bosques o está hablando del agua? Esa es una inconexión.
totalmente ajeno. Así es. O los animales. Los animales habitan la tierra. Ya está. Sencillamente. Entonces, eso es hablar de una inconexión. Vamos acá, chicos. Siguiente ejercicio. Ejercicio 15. En el siguiente ejercicio también tienes que ubicar el tema para hallar la oración a eliminar. Está sencillo, chicos, ¿eh? El ejercicio 15. A ver, ¿de qué nos habla? Y por ahí una idea que se aleja. Precisemos el tema. A ver, les escucho. A ver, les ayudo para la idea. La 3, profesor. La 3. La 3, ¿sí o no? Se han dado cuenta, chicos, la 3. La 3, profe, la 3. Fácil, ¿sí o no? Mira, fíjate, vamos acá a leer. Dice, en una montaña azul habitaba una linda doncella. Con su cantar alegraba el bosque. ¿Quién alegraba el bosque con su cantar? ¿Quién, chicos? La linda doncella. Ah, muy bien. Ya creo que hemos ubicado el tema. Claro, mira, vamos a encerrarlo, ¿ya? ¿De quién estamos hablando, chicos? De la linda doncella. ¿Quién se le dice doncella? Doncella. A las señoritas, pues, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir doncella a una señorita, y es un término, ¿no? Poético incluso. Mi doncella que duerme todos los días, ya está, ¿no? En una montaña azul habitaba una linda doncella. Con su cantar alegraba el bosque. ¿Quién? La linda doncella. Lamentablemente, cada día los bosques son depredados. Fíjate, chicos, acá la 3, ¿cómo que suena? Puede bien, se puede pasar una semana. ¿Suena? Claro, suena como un comentario sin importancia. Importancia. Ya, seguimos. Su sonrisa encantaba a las aves. ¿Sonrisa de quién? ¿De quién, chico? De la linda doncella. Las flores deseaban despertar con su melodía. ¿Melodía de quién? De la doncella. De la doncella. De la doncella. Entonces, aquel tema es, chicos, cualidades de una linda doncella. Pero en caso de la 3, no. La 3 es una expresión que va a otro sentido. Va a otro aspecto, ¿ve? Va al aspecto de los bosques. Y es un comentario sin importancia. Ahora, ¿cómo se llama, chicos, ese tipo de eliminación cuando tú tienes un comentario sin importancia, ¿no? Sin valor, sin relevancia. Eso se llama, chicos, disociación. No, no es redundancia. No, no repite. Eso se llama disociación, chicos, por y... Ahí está, irrelevancia. Irrelevancia. Disociación por irrelevancia. Claro, porque es un, claro, un dato sin importancia. Un dato sin, claro, un comentario sin importancia. Un comentario que ni siquiera va a ser. Un comentario ajeno, profesor. Ajeno, secundario, claro. Como que quiere apoyar, ¿no? Quiere apoyar al texto, pero no. Su apoyo no sirve. Su apoyo es nimio. Nimio me refiero de poco valor. Por eso, al eliminar, el texto sigue teniendo sentido, el texto no pierde su sentido. Eso es, chicos, hablar de eso, ¿ya? Entonces hablamos de una acción por irrelevancia. Un comentario que no va al caso. ¿Ah? Así, chicos. Y fíjate, este comentario suena en primera persona, lamentablemente cada día, ¿ve? Ahí está opinando el autor, ¿ve? Su comentario muy personal, que no va al tema. Porque el tema, ¿cuál es? Por eso le dije, chicos, ¿cuál es la clave? Ubicar qué cosa, él... El tema, precisar el tema. Si no precisa el tema... El tema, profe, el claro, tema. Nos perdemos, ¿no? Pensamos que todos deben ir en el texto, que todas las oraciones deben considerar en el texto. Pero si tú ubicas el tema y precisas el tema, la oración a eliminar se presenta así de manera fácil. Vamos acá, chicos. Texto 16. Las 17, en falta 10 minutos y medio para que se nos refiere. A ver, chicos, ¿ya? A ver, vamos a priorizar esto, niños. A ver, les pregunto, niños, lo siguiente. Ya, a ver, resolvemos el siguiente, chicos. A ver, ¿quién por ahí me dice cuál sería la respuesta? Ubiquemos el tema de ese texto. Profe, la 16 sale la 4. 4. No, no es la 4. A ver. ¿Cómo podría ser la 6? La 6. Analiza bien, analiza bien. A ver. Analiza el tema, ya te dije. Acá sí requieres del tema. Acá es más precisión incluso que las anteriores. Si ubicas el tema, la oración solito se presenta. Hay que ubicar el tema, chicos.
mejor dicho, las 5, profe. ¿Y por qué las 5 eliminarías, Jorge? A ver, ¿me escucho? ¿Por qué eliminaría las 5? ¿Repetición? ¿Redundancia? ¿Sería su criterio, tal vez? A ver. ¿Qué dicen, niños? Deben razonar, niños. Acá esto sí está un poquito más complicado, pero tiene una clave. Encuentra el tema. Si encuentras el tema, solito se presenta la oración, chicos. Encontramos el tema, hay que precisar el tema. ¿Les escucho? Niños, niñas, ¿qué me dicen por ahí? A ver, vamos a preguntar a Basilio. A ver, se encuentra Basilio. Basilio Mendoza, a ver. ¿Se encuentra Basilio? Parece que Basilio ya no está, abandonó, creo, la sala. A ver, preguntamos a otra persona. A ver, preguntamos a Santana. Bueno, Santana ya participó. A ver, Quispe Guamán. A ver, la señorita Quispe Guamán. ¿Se encuentra? ¿Sí o no? Quispe Guamán no está, creo. A ver, alguien por ahí, chicos, por ahí nos dice la 5, otro dice la 3, y para eso analizamos. Fíjate, dice así. Para el... A ver, ¿sí? A ver, ese audio, ya. Para el empirista, dice así, el conocimiento proviene de la experiencia sensorial. Ya, voy a resaltar, chicos. ¿Para quién? ¿Para quién? Chicos... Para el empirista, profesor. Empirista. Ya, y si digo empirista, chicos, ¿me refiero a la filosofía, me refiero a la idea o me refiero a la persona? Te escucho, chicos. La persona. A la persona. A la persona. Es como decir el carpintero. Es como decir, claro, la persona. Mira, para el empirista, el conocimiento proviene de la experiencia sensorial. Ahora vamos a la 2. El empirismo es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia ligada a la percepción sensorial en la formación del conocimiento. Ahora, en la 2, chicos, ¿está hablando del empirista o está hablando del empirismo? Como teoría. Corriente sería. Del empirismo. A ver, fíjate, vamos a la 3. Para el empirismo más extremo, la experiencia es la base de todo conocimiento. Chicos, la 3. ¿De quién sigue hablando? ¿Del empirista o del empirismo? No solo en cuanto a su origen. Claro, el empirismo no solamente habla del conocimiento en cuanto a su origen, sino también el empirismo habla en relación a quién, a su contenido. ¿Contenido de quién? Del conocimiento. Entonces fíjate acá, la 3 y la 4, ¿tienen una relación o no? Chicos. Sí, profesor. Claro, hay una relación, ¿ve? Sí. Claro, hay una relación. Y vamos a la 5. Claro, mira, se parte del mundo sensible, o sea, para el empirismo, ¿de dónde debemos partir, chicos? Del mundo sensible. Claro, para formar los conceptos, y estos se encuentran en lo sensible, su justificación y su limitación. A ver, chicos, ¿cuántas oraciones hablan del empirismo como tendencia filosófica, como teoría filosófica? Qué bueno. 4. 4. La 2, la 3, la 4... y la 5. ¿Todos giran en torno a quién, chicos? ¿En torno a quién? Al empirismo. Al empirismo. ¿Sí? Imagínate, chicos. ¿Ah? Al empirismo. ¿Pero la oración uno habla del empirismo o habla del empirista? A ver, chicos. ¿De quién habla la 1? Empirismo. Del empirista, profesor. El empirista, chicos. Y el tema acá no es el empirista. Acá, ¿cuál es el tema, chicos? El empirismo, la 1, profesor. La 1 es la que vuela, niños. Se anda cuenta, niños. Y eso hay que, por favor, le dije, precisar. Nosotros debemos precisar el tema. Si no precisamos el tema, ahí nos confundimos, pues. Entonces, fíjate, 2, 3, 4 y 5 hablan del empirismo. Explican en qué consiste el empirismo. El empirismo es una teoría filosófica. El empirismo más extremo considera la experiencia como la base del conocimiento. Pero no solamente en cuanto a su origen, sino también en cuanto a su contenido. El empirismo, chicos, también dice, en este caso, señala que se parte el mundo sensible. O sea, todo esto son cualidades del empirismo. En cambio, la 1, el empirismo, como yo, por ejemplo, hablar de las matemáticas y hablar del matemático. A ver, ¿quién es en este caso la ciencia y quién es en este caso la persona? Les pregunto.
chicos. La ciencia es matemática. Y ciencia es matemática y persona matemática. Y el matemático es la per... persona. Persona. Va en ese contexto. Por eso ya le dije, chicos, hay que precisar. Bueno, esta preguntita es un poquito más complicada, la 16, de hecho, esto viene en San Marcos, pero vamos siempre a precisar el tema. Ya le dije, la clave para oraciones eliminadas, chicos, es el tema. Ubicar el tema y si es posible ponerle un título. Y con eso ya sale la idea a eliminar. Un poquito, chicos, de comprensión de lectura. Vamos a empezar con un texto bastante sencillo, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de comprensión de textos, chicos, primero... antes de leer en sí todo el contenido, niños, hay que leer las preguntas. Es una clave, ¿no? Leer las interrogantes. ¿Qué es lo que nos pide? Por ejemplo, en la pregunta 17 nos dice, en el texto la palabra variopinto es sinónimo de... Seguro ese término aparece acá. Y vamos a buscar un sinónimo de ese término. Vamos a la pregunta 18. ¿Cuál es el tema central? Ah, nos está pidiendo de qué nos habla esencialmente el texto. Sabemos que el tema, chicos, es la idea base, la idea... es fundamental de todo texto, es la idea que abarca todo el texto, que abarca todo el texto. Ah, nos pide ubicar el tema. Luego la pregunta 19, chicos. Según el texto, el amor romántico se simboliza con... Ah, ya nos pide acá sobre la simbolización del amor romántico. ¿Cómo se simboliza el amor romántico? Y la pregunta, en este caso 20, según el texto, es correcto. Correcto se refiere, chicos, a encontrar una idea que coincide con el texto, una idea afirmativa en relación al texto. Así que empezamos, niños. Primero nos pide sinónimo de variopinto, en la siguiente pregunta nos pide el tema central, en la tercera nos pide el amor romántico, cómo se simboliza, y en la cuarta pregunta nos pide cuál es la idea correcta. Así que comenzamos. A ver, atentos y atentas. Dice así. El símbolo del corazón es el que más frecuentemente se relaciona con el amor. Chicos, ¿de quién nos está hablando? Voy a resaltar, ¿de quién nos está hablando? Chicos, el símbolo del corazón, profesor. El símbolo del corazón. No está hablando del corazón. Del corazón. Está hablando del símbolo del corazón, no está hablando del corazón como órgano. Está hablando del símbolo del corazón. Dice, es el que más frecuentemente se relaciona con el amor. Cuando aparece atravesado por la flecha de Cupido, ¿qué cosa simboliza, chicos? Cuando aparece atravesado por la flecha de Cupido. El amor romántico, profesor. El amor romántico. El amor romántico. Mira, cuando aparece atravesado, ¿no? Si un día, señorita, alguien te envía... romántico. Claro, si un día, señorita, te envían una un corazón con una flecha atravesada, es porque hay amor romántico, ¿ya? O sea, ahí va, dice, ¿eh? Y es la forma común en la que las parejas adolescentes, lo dibujan. Lo dibujan, ¿no? Siempre dibujan un corazón atravesado por una flecha, que simboliza el amor romántico. Lo dibujan en los más variopintos lugares. A ver, chicos, cuando digo variopintos, lugares. Dice, lo dibujan en los más variopintos lugares. A ver, ¿qué alude el término variopintos? Chicos. Sí. Variopintos lugares. ¿Qué entendemos? Para dejar constancia de su amor, dice. Variopintos. ¿Serán dis? ¿Cómo entiendes variopintos lugares? Dice que los adolescentes lo dibujan en varios pintos. Claro, distintos lugares. Claro. Claro, pues, chicos, por ejemplo, ¿los adolescentes qué hacían? Claro, distintos lugares. Por ejemplo, ¿dónde dibujan corazones flechados? Sobre la carpeta, en la pared del colegio, cuaderno. En el baño. En el baño también lo dibujan, si han visto, baño. En el baño, ¿no? En el baño. Están haciendo sus necesidades, están dibujando su corazón flechado, ¿no? En los árboles, donde sea ya, variopintos lugares. Ya están, chicos. Fíjate, ¿eh? Seguimos. Para dejar, ¿qué cosa? Constancia de su amor. También se hace alusión, mira, fíjate, símbolo del corazón también hace alusión al corazón real o al pecho de los amantes como fuente o receptáculo del amor. Y son comunes expresiones. A ver, chicos, acá ya no hablamos de simulaciones, sino también hablamos de expresiones. Cuando digo expresiones, ¿a qué me refiero? A las ¿qué cosa, chicos? Palabras, ¿no? Expresiones es sinónimo de qué? Palabras. Palabras que se toman en cuenta al término corazón. Por ejemplo, una palabra, chicos, ¿no? Partir o romper el corazón. Es una frase muy conocida. Por ejemplo, dices a alguien, tú me partiste el corazón. ¿Qué le estás diciendo? ¿Qué idea le estás dando a conocer cuando dices, tú me partiste el corazón o me rompiste el corazón? A ver. La pudo traicionar. Le han engañado. Claro, pero acá viene el término. Claro. ¿Sinónimo de qué, chicos? ¿Sinónimo de qué? A ver, partir o romper el corazón. ¿Sinónimo de...? Desamor, profesor. Desamor.
Claro, si por ejemplo, señorita, alguien le dice, tú me rompiste el corazón, me partiste el corazón, entonces, ¿qué le has generado a él? Le has generado desamor. Los cachos, a ver, robar el corazón, por ejemplo, hay chicos que dicen, tú me robaste el corazón. Ya, si dices, robar el corazón, ¿sinónimo de qué? ¿Sinónimo de qué, chicos? ¿De desamor? Enamoramiento, profesor. Ah, enamoramiento, claro. Enamoramiento. Es una forma, claro, es una forma metafórica, chicos, ¿no? Entonces, muchos así nos expresamos, tú me robaste el corazón o tú me rompiste el corazón. Viene la otra frase, chicos, abrir el corazón. A ver, ¿qué significará abrir el corazón? ¿Sinónimo de qué, chicos? Ofrecer amor. Ofrecer amor, profesor. Volver a enamorar. Claro, chicos, yo ofrezco, yo abro mi corazón. Volver a enamorar. Podría ser, claro, volverse a enamorar, o en este caso, pero acá está el término preciso, ofrecer amor. Por ejemplo, yo abro mi corazón a mis semejantes. O sea, yo ofrezco amor. Y una larga lista con significados en que los elementos comunes son el amor y el alma. Ya, chicos. Ya, acá empezamos. La palabra variopinto. A ver, de acuerdo a lo que hemos analizado, dice que lo dibujan en los más variopintos lugares. En el baño, en la carpeta, en la pared, en los troncos de los árboles, en las piedritas. ¿Cuál sería, chicos? Diverso. Diverso. Claro, diversos. Muy bien, chicos. ¿Cuál es el tema, chicos? ¿Los amores y desamores de Cupido? ¿Sobre el tema? ¿Tú crees? Falso, pues, ¿sí o no? ¿Cómo va a ser amor y desamor de Cupido? Para nada. ¿El amor en la etapa de la adolescencia? ¿Algunos sinónimos del término amor? ¿El verdadero dios del amor romántico? ¿O el corazón como símbolo de amor? A ver, chicos, ¿cuál es la palabra? El corazón como símbolo de amor. Muy bien. Palabra que más se repite, ¿ve? Corazón, ¿no? Corazón, ¿ve? Amor. Todo, ¿ve? Entonces, chicos, ¿cuál sería la respuesta, chicos? El corazón, ¿como qué? La E. Símbolo de amor. Muy bien, niños. Y como les decía hace instantes, ¿cuál es el tema? El tema es la expresión que más se repite en el término. Mira, ¿ve? Corazón. Ay, ahí está el tema, ¿ves? Así es, ¿no? Eso es, chicos. Esa es una clave también para encontrar el tema. Es la palabra que más se repite en el texto. O la frase que más se repite. Ya está. Vamos acá. Según el texto, el amor romántico se simboliza. ¿Cómo se simboliza el amor romántico, chicos? A ver si han podido captar. A ver, dice, cuando aparece atravesado por la flecha de Cupido, simboliza el amor romántico. Cuando aparece atravesado por la flecha de Cupido, simboliza el amor romántico. ¿Ya cuál sería la respuesta, chicos? Según el texto, el amor romántico se simboliza con... ¿Cómo se simboliza, chicos? La B. Ya está. Muy la bien. Claro, la B, profe. Muy bien, corazón. Atravesado. Por una flecha, como anticucho. Ya está. Muy bien. Vamos aquí. Según el texto, ¿es correcto decir qué? A ver, ¿es correcto decir qué? ¿Solo los adolescentes expresan su amor con dibujos? Eso podríamos tener como idea contundente. ¿Solo los adolescentes expresan su amor con dibujos? No. Chicos, no solo con dibujos, también con expresiones. Por ejemplo, romper el corazón, robar el corazón. ¿Ve? Entonces, la A es una idea que no coincide con el texto. Vamos acá. B, romper el corazón es equivalente a abrir el corazón. Romper el corazón es equivalente a decir abrir el corazón. ¿Será equivalente, chicos? Falso. Claro, porque romper es desamor. En cambio, cuando digo abrir el corazón, falso. Eso es el amor. Falso también. La B. Vamos aquí. Vamos a la C. ¿Robar el corazón es antónimo de partir el corazón? ¿Robar el corazón? ¿Qué significa robar el corazón, chicos? Enamoramiento. ¿Y partir el corazón? ¿Qué cosa genera, chicos, partir el corazón? Desamor, profesor. ¿Serán antónimos? ¿Qué vienen, niños? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, sí, es antónimo. Claro, claro. Robar el corazón es generar enamoramiento. Claro, ahí está la respuesta. ¿Se han dado cuenta? ¿El desamor simboliza con un gran corazón abierto? ¿Será correcto eso? Falso.
¿Una persona soltera siempre tiene el corazón partido como una persona soltera? Falso. No, falso. No. Totalmente falso. Ya está, ¿ves? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Ves? Por eso todo está en el texto. Estos son preguntas literales. Preguntas por ideas literales. ¿Por qué? Porque en el texto encontramos la respuesta. Pero lo que viene a continuación, chicos, ya no es un texto con pregunta literal. Es una generalmente son preguntas inferenciales. Tiene una complejidad el siguiente texto, ¿no? Vamos a primero a ver las preguntas. Pregunta 21, ¿cuál es la idea central? Cuando digo idea central me refiero, en este caso, a la idea principal, ¿no? Idea principal. Otro, chicos, dice lo siguiente, el significado del término acaso, ¿no? ¿Qué significa, no? Un sinónimo, busquemos. 23, del texto se deduce, ya, esta es una idea deductiva, idea inferencial, que la práctica de la filosofía conduce a qué. Practicar filosofía, ¿qué nos conduce? ¿Qué podemos deducir? Pregunta 24, dice, ¿cuáles de los siguientes ejemplos sería una expresión de situación límite? Es un ejemplo de lo que es una situación límite. Y la 25, la muerte es una situación límite, ¿por qué? Señala una causa, ¿no? El por qué la muerte es una situación límite. Y para eso, chicos, vamos a empezar con lo siguiente, ¿ya? Continuamos, chicos. Dice así. Estamos siempre en situaciones. A ver, en situaciones, momentos, lugares, ¿no? Etcétera. Todos estamos en situaciones. Normalmente, en caso, nos encontramos en una situación. En una situación, en un contexto de enseñanza. ¿Sí o no, chicos? Yo soy el emisor, soy tu profesor y tú eres mi estudiante. Situación. ¿Las situaciones cambian? Claro que sí. Las situaciones pueden cambiar, cambian. Las ocasiones suceden. Si estas no se aprovechan, no vuelven más. A ver, ¿quiénes son las que no vuelven, chicos? ¿Las situaciones o las ocasiones? Las oportunidades. A ver, ¿quiénes no vuelven, chicos? ¿Quiénes no vuelven? A ver. Las ocasiones. Las ocasiones. Las ocasiones. Claro, las ocasiones. Que es sinónimo, claro, niño, que es sinónimo de oportunidades. Por ejemplo, la vida te ofrece muchas oportunidades. Si tú no aprovechas, nunca más vuelven esas oportunidades. En cambio, las situaciones sí pueden darse. Sí pueden dar las situaciones. Dice, por ejemplo, la siguiente semana vamos a tener una otra situación de enseñanzas. Así se puede dar. En cambio, una ocasión nunca vuelve. Continuamos. ¿Puedo trabajar por hacer que cambie la situación? Claro que sí. Todos podemos cambiar nuestra situación en diversos ámbitos, ¿no? Situación económica, social, etcétera. Situación política, por ejemplo. Pero hay situaciones, chicos, hay situaciones por su esencia que son permanentes. Mira, chicos. Hay situaciones que pueden cambiar, pero dice acá esta idea, chicos, que hay situaciones que por su esencia, ¿cómo son? ¿Son qué cosa? Permanentes. O sea, que están constantes. Aun cuando hola, se altere su apariencia. Tú puedes alterar solamente su apariencia. ¿Por qué no me has mandado un WhatsApp? Y se cubra de un velo su poder sobrecogedor. No puedo menos de morir. A ver, chicos, una situación que no podemos cambiar los seres humanos y que nunca vamos a cambiar, ¿cuál es? Acá viene. Palabra morir. ¿Morir de dónde viene, chicos? La muerte. De la muerte. Claro, aparentamos, en este caso, negar esa situación, pero no podemos evitar. ¿Por qué no podemos evitar? Porque algún día vamos a morir. Entonces, esa situación es una situación permanente. Tampoco, chicos, otra situación que no se puede evitar y es permanente. ¿Cuál es? El padecimiento. Miento. ¿Qué es padecer, chicos? Sufrir. Y yo os hago una pregunta, chicos. ¿En la Tierra sufrimos o no? ¿En este mundo sufrimos o no? Sí, sufrimos. Y el sufrimiento también es una situación permanente, que no podemos evitar. Eso es imposible, ¿no? Ni de luchar estoy sometido al acaso. Me hundo al acaso, chicos. Al acaso. Me hundo inevitablemente en la culpa. ¿Ve? Fíjate. Nuevo dice en la culpa. Por ejemplo, chicos, eso es cierto. Por ejemplo, si sucede algo, a veces por ese algo tenemos conciencia, tenemos culpa. La culpa también es una forma de situación. Estas situaciones fundamentales de nuestra existencia le llamamos situaciones que, a ver, chicos, ¿cómo le llamamos? Situaciones, vamos acá a resaltar, situaciones límites. La muerte, el padecimiento. La conciencia de culpa son situaciones límites. Es decir, que no podemos evitar, están permanentes en este mundo.
Quiere decirse, chicos, que son situaciones de las que no podemos, salir. Como ya te dije, la muerte no se puede evitar, la muerte se va a dar. Y no podemos alterar. ¿Quién puede alterar la muerte? Nadie, chicos. Nadie puede alterar la muerte. ¿Eh? Continuamos. Eso es cierto, ¿no? La conciencia de estas situaciones, claro que sí, chicos. Pero a partir de las situaciones límites, el ser humano, ¿qué ha tomado? Ha tomado conciencia. ¿Qué es para ustedes tomar conciencia? En este caso, darse cuenta de ellas, entender ellas. Porque todos sabemos qué es la muerte. Todos somos conscientes que vamos a morir. Tarde o temprano vamos a morir. Ahora, pero en estos tiempos de COVID, parece que la muerte ya se ha hecho algo familiar, ¿no? ¿Sí o no, chicos? Ya se ha hecho algo familiar, ¿no? Vemos todos los días muerte, ya como que se ha hecho parte de nuestra costumbre, ya. Imagínate. Entonces, la conciencia de estas situaciones límites es, después del asombro y la duda, el origen más profundo de la filosofía. O sea, chicos, la filosofía, ¿a qué nos ayuda en cierta manera? A tomar conciencia, a darnos cuenta de qué. ¿De qué, chicos? De esas situaciones. ¿Situaciones qué? Chicos, situaciones límites, pues. La filosofía sirve para eso. Porque la filosofía siempre habla de la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Qué viene después de la muerte? ¿No? Por ejemplo, ¿qué es el sufrimiento? ¿Qué es el padecimiento? Pues hay tantas tendencias filosóficas. Y eso es cierto. Vamos aquí. En la vida corriente, a ver, chicos, cuando digo vida corriente, ¿a qué me refiero? Chicos, la vida corriente, sinónimo de vida corriente. La vida, chicos. ¿Ordinaria? Ordinaria, común. Dicen, en la vida corriente. La vida diaria. Claro, chicos. Huimos frecuentemente ante ella. O sea, ¿huimos de quién, chicos? ¿De quién huimos? ¿De una situación? De la vida. Claro, ¿no? Situación límite en la vida, ¿no? Huimos de las situaciones límites. Cerrando los ojos y haciendo como si no existiera. Claro, ¿quién quiere hablar de la muerte, chicos? Yo les apuesto ahorita, a ver, ¿te gustaría morir? Yo les apuesto que todos me dirían no. ¿Sí o no, chicos? Claro, muchos dirán, pues yo no, profesor. Pero a veces negamos. Negamos a veces situaciones límites. Queremos como que obviar, queremos como que dejar de lado, ¿no? Olvidamos que tenemos que morir, ¿no? Olvidamos de nuestro ser culpable, ¿cierto, chicos? De nuestro remordimiento de conciencia cuando cometemos algún error. Por ejemplo, cometemos un error y como que no queremos reconocer. Claro, ¿no? Decimos, no, pues, ¿por qué, no? Pues, fíjate. Y nuestro estar entregados al acaso. Acaso, chicos, la situación. Entonces, solo tenemos que habérnoslas con las situaciones concretas. Claro, ¿con quién más nos relacionamos? Con las situaciones concretas, que manejamos a nuestro gusto, a las que reaccionamos actuando según planes en el mundo. Por ejemplo, chicos, situación concreta sería tener un trabajo. Eso podemos manejarlo, ¿no? Y eso lo manejamos a nuestro gusto, ¿ah? Pero en cambio, las situaciones límites no podemos evitarlo, ¿no? Y a las que reaccionamos actuando según los planes en el mundo, impulsados por nuestros intereses vitales. A las situaciones límites reaccionamos en cambio ya velándolas, ya con desesperación y la reconstrucción. Eso es cierto, chicos, y es muy cierto. Las situaciones límites, ante ellas solo actuamos con desesperación y con reconstrucción. ¿Cierto? Cuando alguien fallece, situación límite o no, fallece tu mamá, tu papá, algún familiar, muchos, ¿qué hacemos? Nos esperamos, ¿sí o no? Como que queremos a partir de ello cambiar nuestra forma de ser. Eso es cierto. Ah, así es, niños. Muy bien. ¿Cuál sería la idea, chicos, aquí? La muerte es un tema presente en el origen del filosofar. Las situaciones, en este caso, no son permanentes en la vida. El hombre enfrenta situaciones de las que debe tomar conciencia. Las situaciones no son en esencia permanentes. A ver, ¿cuál sería, chicos? El asombro y la duda están en el origen del filosofar. A ver, ¿qué opinan, chicos? A ver, la A, la B, la C, la D o la E. A ver, ¿qué dicen por ahí? Todo habla en torno a las situaciones. Ya. ¿Cuál sería, chicos? La D, profesor. Claro, así es, chicos. Las situaciones en esencia, ¿qué son, chicos? ¿Qué son? A ver. Permanentes, profesor. Chicos, están, ¿no? Y hay situaciones que no podemos evitar. ¿Cuáles son esas situaciones que no podemos evitar, chicos? Hay situaciones que sí o sí debemos
las situaciones límites, pues, ¿no? Pero las situaciones todavía son permanentes, existen, están aquí, en nuestro mundo. Pero hay situaciones que no podemos evitar, situaciones que no podemos cambiar, y esas situaciones son las situaciones límite. Así que la respuesta es la D, chicos. Vamos aquí. A ver, el término acaso, me hundo en el acaso. Sinónimo de acaso, chicos. Decadencia, degradación, finalización, insuficiencia, será casualidad. ¿Qué opinan, chicos? El acaso. A ver, y acá hay justo palabras que hablan del acaso bastante, ¿no? No puedo ni morir. Casualidad, pues. No puedo menos de morir, ni de padecer, ni de luchar. Estoy sometido al acaso. Me hundo inevitablemente en la culpa. Claro, la casualidad, chicos. Algo casual. Claro, algo casual que entiendes, chicos. Algo que sucede de repente. Y eso es cierto, chicos. Por ejemplo, uno no sabe cuándo va a morir. Pero de repente nos llega la muerte. ¿Sí o no? Por ejemplo, en estos tiempos, nadie sabemos en qué momento vamos a morir. ¿Ve? Eso es algo casual. Nos hundimos en eso. Vamos, chicos. Del texto deduce que la práctica de la filosofía conduce a qué. Porque dice que la filosofía tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad, chicos? Tomar conciencia de las situaciones límites. Tomar conciencia de la muerte, de, no sé, el sometimiento, por ejemplo, chicos, al padecimiento, etc. A ver, ¿qué sería? Reflexionar sobre nuestra situación existencial fundamental, enfrentar la situación de la vida cotidiana, olvidar nuestros sentimientos de culpa, proyectar planes sobre el mundo y la realidad, imponer nuestros deseos e impulsos. ¿Cuál sería, chicos? Pues, hola, profesor. Claro, niños, de eso se encarga la filosofía. Solucionar sobre nuestra situación es fundamental, pues ver las situaciones límites, tomar conciencia de ello. Así es, chicos. ¿Por qué crees que el gran Sócrates, por ejemplo, cuando estuvo condenado a muerte, no se desesperó? Él dijo, claro, voy a morir, pero voy a conocer un mundo nuevo. Y justo si muero voy a aprender más, decía. Y eso fue su filosofía, pues, ¿no? Así es. A ver, chicos, ¿cuál de los siguientes ejemplos sería una mejor expresión de situación límite? Sentir admiración, hacer filosofía, la actividad de pensar, experimentar culpabilidad o plantear salud. Experimentar culpabilidad. Claro, es una situación límite. Incluso acá en el propio texto nos dice, ¿no? ¿Eh? No puedo menos de morir, ni de padecer, ni de luchar. Estoy sometido al acaso, me hundo inevitablemente en la culpa. Entonces, chicos, todos a veces, alguna vez hemos sentido culpa o no, de algo que hemos hecho, ¿no? Nos culpamos. Es una situación límite que no podemos evitar por algún error que hemos cometido. Porque los seres humanos cometemos errores, ¿o no, chicos? Les pregunto. ¿Los seres humanos cometemos errores? Sí. Todos cometemos errores. Todos. Es cierto. Y con ese error hasta podemos dañar a alguien. Y ahí viene el hecho de culpa, pues. Por mi culpa, por esto, ¿no? Y así hay casos, chicos. Por ejemplo, yo cuántas veces he cometido errores y he tenido sentimientos de culpa. Diría que nunca he cometido, sería falso. ¿Me entiendes? Todos tenemos eso. Es una situación límite. Vamos aquí, chicos. La muerte es una situación límite. ¿Por qué es una situación límite? ¿Ah? No la podemos evitar. No la podemos alterar. Claro, no lo podemos. No la podemos evitar ni alterar. No la podemos, chicos. Nadie puede hacer eso. Por más que el ser humano en este caso cree, no sé, tantas ciencias como es, por ejemplo, no sé, la biotecnología, esto de los genes, que podemos clonar, etcétera. Igual vamos a llegar un día a morir todos. Así es, niños. Por eso, alguien por ahí me decía, ¿no? Y esto es, por ejemplo, una forma, tal vez, chicos, teniendo en cuenta el texto, de darnos cuenta, de tomar conciencia de las situaciones límite. Por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que nos conviene si todos sabemos que vamos a morir? ¿Disfrutar de qué? De esta vida, ¿sí o no? Disfrutar esta vida sin odio, sin rencor, sin envidia, ¿entiendes? Hacer las cosas bien. Claro, hacer las cosas bien. Claro, para vivir bien, para estar en paz. Hasta los últimos días que nos quedan de vida, pues. Claro, niña, y eso es cierto. Y eso a veces muchos no nos damos cuenta, pues. A veces vivimos en un mundo de ¿qué? De envidia, odio, ¿no? Libertinaje. Ah, ¿no? Libertinaje, y decimos, ¿el por qué tiene eso? Yo no. Y eso, en vez de tal vez tener una vida tranquila, pacífica, nos hace sufrir más, nos hace ser culpables. Y eso a veces mucho no nos damos cuenta, chicos. Por eso, todo depende de nosotros. Todo depende de nosotros, ¿no? De cómo vivimos este momento. Y cada día, cada segundo, cada minuto es distinto. Quieras o no, es distinto, ¿no? Por eso, chicos, ahí viene la reflexión, ¿ven? Por eso incluso hasta los abuelitos dicen, ¿no? Al fin y al cabo,
Cuando tú mueres, ¿qué te vas a llevar? ¿Te vas a llevar acaso tus autos? ¿Te vas a llevar acaso tus propiedades? ¿Te vas a llevar acaso tu dinero? ¿O qué te vas a llevar? Dicen los abuelitos. Ver lo que has vivido, lo que has disfrutado, lo que has reído, lo que has tal vez, bueno, en este caso gozado, ¿no? Y eso es cierto. Y es muy cierto, niños. Por ejemplo, en estos tiempos, ¿cuántos no están muriendo por esto del COVID? Tantos, millonarios, pobres, etcétera, ¿no? O sea, es así, chicos. Eso es la vida, pues. Ya, muy bien. Hasta ahí quedamos, niños. Nos vemos la próxima semana, chicos. Cuídense, cuídense, chicos. ¿Ya? Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Chao, chao, chao. Cuídense. Ya, profe. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profe. Ya, chao, profe. Te cuidas, profe. Ya, chao, profe. Se cuida. Chao, chao, chicos. Ya, profe. Ya, nos vemos. Gracias, profe. Del COVID. COVID, del COVID, chicos. Nos vemos. Gente. Thank you.